En medio de la adversidad también fuimos testigos de las fortalezas en las capacidades de respuesta de nuestras instituciones, así como la solidaridad, la creatividad y la resiliencia de nuestras comunidades. Hoy, cuatro años eh, tras esta crisis sanitaria, es fundamental evaluar los impactos y reflexionar sobre la, las lecciones aprendidas. Este espacio de diálogo tiene como objetivo precisamente analizar los desafíos expuestos por la pandemia de la COVID-19 visibilizar las buenas prácticas que nos quedaron y reflexionar sobre los cursos de acción que podrían mejorar las respuestas institucionales y sociales ante nuevas y eventuales emergencias sanitarias. La jornada de esta tarde está dividida en dos partes. Nuestro primer panel analizará las lecciones clave a nivel internacional extraídas de la pandemia, los desafíos persistentes en materia de derechos humanos y las iniciativas en el escenario global ante eh, el riesgo de futuras emergencias sanitarias. En este panel nos acompañarán Rocío Quintero Martínez, abogada egresada de esta facultad y asesora legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas. Nos acompañará vía Zoom el profesor Estefano Angeleri. Él es profesor de la Universidad de Limerick e investigador visitante del Centro. FXB sobre Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. Entonces, como mencioné, Estefana nos va a acompañar vía Zoom. Y voy a estar también presente en este panel. Eh, soy profesora de la Facultad de Jurisprudencia. Mi nombre es Joana Cortés. Y también soy experta gubernamental del grupo de trabajo que hace seguimiento a los informes del Protocolo de San Salvador. Y nos acompañará como moderador en este panel Daniel Figueredo de Pérez. Él es candidato a doctor en Derecho y catedrático de las maestrías en Bioderecho y Bioética de la Universidad del Rosario. En el segundo panel se centrará nuestra, nuestra atención en la experiencia nacional. En él se explorarán los desaf desafíos que enfrentaron nuestras instituciones durante la pandemia y las innovadoras soluciones y buenas prácticas que surgieron como respuesta. Este panel tiene como objetivo identificar las lecciones ap aprendidas para fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante futuras emergencias. En este espacio nos acompañarán, en primer lugar, la doctora Marta Lucía Ospina Martínez. Ella es presidenta ejecutiva de la red hospitalaria Meredy, es ex ministra de Salud, ex directora de, de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y es dir ex directora del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Nos acompañará también el doctor Leonardo Huertas Gutiérrez, defensor del pueblo delegado para el derecho a la salud y docente universitario con 20 años de experiencia en pregrado y posgrado. Él nos acompañará vía Zoom. Nos acompañará también la profesora Diana Rocío Bernal Camargo. Ella es profesora titular de nuestra facultad y codirectora de la especialización en Derecho Médico Sanitario y de la Maestría en Bioderecho y Bioética de nuestra facultad. Finalmente nos acompañará el profesor Camilo Solano Coles él es investigador del Centro de Gerencia y Empresas de AFIT, y nuevamente nos acompañará el profesor Daniel Figueredo, a quien ya presenté. En el intermedio entre estos dos paneles tendremos un receso para café. Entonces, gracias nuevamente por su asistencia y su participación en la tarde de hoy. Y doy ahora la palabra a la doctora Rocío Quintero, quien nos dará unas palabras de bienvenida en nombre de la Comisión Internacional de Juristas. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Nuevamente, mi nombre es Rocío Quintero. Soy asesora legal de la Comisión Internacional de Juristas. La comisión es una organización de derechos humanos que, entre otras cosas, aboga por la implementación doméstica de estándares internacionales. Y que eh, durante, desde el inicio de la pandemia del COVID-19 hizo un seguimiento a las afectaciones que se dieron en diferentes partes del mundo a los derechos humanos como consecuencia de la pandemia. Eh, se hizo un seguimiento global, pero también los afectos particulares que, que la pandemia tuvo frente a ciertas poblaciones, incluyendo mujeres, personas privadas de la libertad, migrantes y personas LGTBI. Eh, bueno, quisiera también agradecer a, a Joana Cortés, a la profesora Joana, por eh, organizar este evento y a la Universidad de Rosario por proveernos un espacio para hacer un diálogo sobre los efectos que tienen las emergencias de salud pública en el derecho a la salud. Eh, creo que todos los que estamos acá presentes tenemos muy en cuenta los efectos que tuvo en el derecho a la salud la pandemia del COVID-19 en diferentes escalas. Si algo dejó muy claro la pandemia es que nuestros sistemas de salud no estaban preparados para atender una emergencia de estas magnitud. Adicionalmente, eh, los gobiernos no tenían eh, medidas sociales y económicas para hacer frente eh, y para garantizar que personas pertenecientes a poblaciones marginalizadas o históricamente excluidas pudieran garantizar y pudieran disfrutar sus derechos económicos, sociales y culturales. Otra consecuencia importante de la pandemia es que magnificó las inequidades inexistentes y facilitó nuevas violaciones a los derechos humanos contra ciertas poblaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, eh, las mujeres y las niñas estuvieron más propensas a ser víctimas de violencia intrafamiliar porque tuvieron que estar más tiempo en sus casas y también aumentaron aún más sus cargas de cuidados eh, frente a niñas, niños y, y adultos mayores. Otra población eh, que también sufrió violaciones como particulares eh, de derechos humanos son las personas LGTBI esto también se debió porque muchas de estas personas se vieron obligadas a pasar los tiempos de, de cuarentena en hogares eh, donde no se aceptaba su orientación sexual y fueron propensos a situaciones de violencia intrafamiliar y también eh, sufrieron... Eh, violencia policial por la implementación eh, de, de medidas sanitarias. Entonces, no sé si se acuerdan que en Bogotá en algún momento de la pandemia se implementó como un pico y placa que implicaba que solamente mujeres o solamente hombres pudieran salir. Y esto en la práctica llevó que a personas transexuales o identidad de género que se consideraban binarias eh, fueran como discriminadas o tuvieran incluso problemas para movilizarse en la ciudad. Y algo similar también pasó en Perú y en, y en Panamá. Y el último grupo que me gustaría mencionar es el de las personas mayores, que fue un grupo en el cual se le restringió de manera, de cierta manera, muy arbitraria su derecho a la circulación y lo que llevó en el caso de Colombia a que se pusiera una acción de tutela para que las medidas eh, sanitarias que se implementaran eh, respetaran eh, sus derechos eh, fundamentales. Por otra parte, eh, la pandemia demostró que los estados en general, y no solamente en Colombia, eh, no cuentan con una política para prevenir, preparar y dar una respuesta a las emergencias sanitarias. Adicionalmente, la respuesta que tuvieron los estados no tuvo un enfoque eh, de derechos humanos. Y lo último que quisiera mencionar es que la pandemia del COVID-19, como también pasó con otras, ha pasado con otras emergencias de salud pública, ha demostrado... Eh, que es necesario que los estados eh, regulen y supervisen el trabajo que realizan los actores no estatales, es decir, las, eh, las empresas, eh, porque eh, eh, si no se hace, es posible que sus intereses particulares terminen prevaleciendo frente al interés eh, general. Y sin duda, el ejemplo más representativo fue lo que pasó eh, con las empresas farmacéuticas que pudieron imponer y establecer los precios para, eh, la, para adquirir las, la, las vacunas contra el COVID-19. Esto a pesar que los estados eh, dieron financiación pública para la producción de estas, de estas vacunas. Y esto, la consecuencia que tuvo fue que las personas del sur global, particularmente en África, pues no tuvieron acceso oportuno a las vacunas y también facilitó a la acumulación de vacunas por parte de los países eh, del el norte global y bueno espero que esta conversación eh, nutra sus conocimientos y les despierte eh, nuevas preguntas sobre este tema porque por ahí siempre dicen que no es cuestión de si hay una nueva emergencia sino cuándo va a ser y entonces en ese sentido que esa, la emergencia nos encuentre preparado, eh, termina siendo vital para todos y para todas y para la protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Rocío. Muchas gracias a la profesora Joana por su introducción a este evento. Entonces, para no... Eh, Dilatar más el inicio. Voy a eh, darle la palabra al profesor Stefano Angileri, eh, profesor de la Universidad de Limerick, que investigador visitante del Centro FXB sobre Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, quien además también estuvo aquí hace un tiempo en la universidad y es un querido y muy respetado colega. Stefano, adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes eh, a todas las personas presentes. Un, un caloroso saludo desde Irlanda. En este momento no veo a nadie, no sé si es normal, pero, pero bueno. Eh, ah, tengo unos 5 o 10 minutos, no sé, profesor Daniel, me diga. Uh, Tienes 15 minutos. 15 minutos, vale, perfecto. Eh, ah, mucho mejor, perfecto. Hola. <laughs> Hola. Eh, bueno, eh, otra vez buenas tardes y muchas gracias a la profesora Joana y a los demás organizadores del evento para invitarme, por invitarme. Pido disculpas, podré solamente asistir a la primera parte de este evento, a este panel. Eh, acá en Irlanda ya son las ocho y media de la noche y, y entonces la cosa va a ser un poco complicada, pero, pero estaré muy contento de, de ver la grabación. Del evento um, Cuando la profesora Joana me invitó, uh, ya sabía de que, que iba a hablar de un, de un colectivo uh, particular uh, frente a las lecciones aprendidas, um, uh, los aprendizaje para el derecho a la salud uh, uh, donado por la experiencia, la dramática experiencia del COVID-19. Y estoy hablando en particular de las personas en movilidad humana, de las personas migrantes. Um, y... La pandemia dejó importantes lecciones sobre la, sobre la garantía del derecho a, salud, a la salud de la población migrante eh, y magnificó las inequidades ya presentes en los sistemas de salud y la, y la falta de atención eh, a esta población en particular. Eh, me gustaría presentar mis reflexiones en particular en, en seis puntos y no tengo ninguna diapositiva, uh, y por eso le menciono los seis puntos, así me, me sirve de, para organizar uh, mi presentación y el tiempo. Uh, el primer punto um, que veo como muy importante, si pienso a lecciones aprendidas y a reflexiones uh, y aprendizajes uh, en el marco de emergencia sanitaria para población migrante, uh, tiene que ver con las desigualdades preexistentes uh, amplificadas. Entonces, los y las personas migrantes, a menudo uh, empleados en sectores de alto riesgo, en condiciones laborales precarias, estuvieron expuestos a mayores tasas de contagios, la falta de acceso a protección social, laboral, vivienda adecuada, hacinamiento uh, y falta de servicios sanitario de, una, de un acceso universal a la salud, uh, exacerbó las desigualdades uh, que ya existían antes antes uh, de la pandemia, eh, destacando, diría yo, la necesidad de mejorar las políticas sociales y sanitarias que gubernan esa población vulnerable. Eh, un enfoque muy importante desde el, desde el derecho internacional, uh, un, un, un enfoque, digamos, una, una, incorporado por el derecho internacional, son, uh, son uh, el, el modelo y el, el, el enfoque de los determinantes, de las determinantes sociales de la salud. Uh, entonces, uh, si pienso a, la, a todas estas uh, condiciones de vida uh, que tienen una repercusión sobre la salud y sobre el goce del derecho a la salud, uh, sería importante um, subrayar que el derecho a la salud es un derecho articulador de otros derechos también eh, y um, una mayor protección de determinantes sociales de la salud más allá de la atención médica, Debería ser, uh, debería, ser, uh, debería ser importante para futuras acciones de prevención y para prepararse a, a futuras emergencias uh, sanitarias. Eh, y como abogado y, y desde el litigio estratégico, ir tal vez más allá del, uh, de casos uh, y litigios sobre atención médica, que es supremamente importante, pero también... Uh, eh, subrayar la importancia de otras determinantes sociales de la salud fundamentales que están reconocidas en el derecho internacional, en particular eh, por la Comisión y la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también por el Comité eh, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Eh, determinantes sociales de la salud incluyen, uh, pero no incluyen también el, el acceso universal a la atención en salud. Y, y esta es una necesidad que la pandemia evidenció como claramente. Hay muchas poblaciones vulnerables, incluidos los migrantes uh, que no tienen un estado regular, migratorio regular, que no tienen acceso en la mayor parte del mundo a una, una atención en salud uh, de carácter. Uh, uh, Comprensivo, tienen en muchos casos, incluido en Colombia, acceso a atención de salud, a atenciones de urgencias y muchas veces interpretadas de manera restrictiva como atenciones salvavidas, de estabilización de signos vitales uh, y la, los migrantes indocumentados en especial enfrentan fuertes barreras legales y administrativas, un fuerte costo, fuerte costo administrativo para acceder a servicios de salud esenciales. Um, desde el derecho internacional eh, hay diferentes mensajes. Muchas veces, um, muchas veces no han sido, uh, hay una fuerte fragmentación del derecho internacional frente a cuáles son los estándares mínimos o cuál es el derecho humano a la salud para personas migrantes, en particular para personas migrantes irregulares o solicitantes de asilo. Eh, hay muchas declaraciones que hablan de un derecho universal a la salud, pero si vamos a ver las normas legales, cómo se interpretan las, los tratados internacionales, a veces hay, hay 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 limitaciones de ese derecho universal a la salud. Uh, no obstante esto, muchos comités internacionales de derechos humanos han eh, solucionados algunos límites evidentes de los tratados internacionales eh, a través de una interpretación sistemática y así eh, prevendo que por lo menos unos servicios básicos más allá de las urgencias fueran accesibles para todos. Um, en el caso de Colombia, sé que este es un panel sobre el derecho internacional, sobre la, la perspectiva internacional, pero he trabajado, como mencionaba el profesor Daniel, en Colombia. Y, y Colombia eh, todavía eh, después de seis años o cinco, seis años casi de una importante sentencia sobre el derecho a la salud de los migrantes eh, donde consagraba la atención de urgencia como el estado como el nivel de atención que se daba a las personas migrantes a pesar de su estado migratorio sigue la situación legal la misma entonces las personas indocumentadas tienen acceso solamente a la atención de urgencia Uh, aparte los, uh, uh, plan, los, los planes colectivos de intervención, medidas de salud pública y las vacunaciones esenciales, eh, la atención de parto. Eh, y además, cuando mm, consiguen regularizar su estado migratorio, uh, cada cuatro meses tienen que, los migrantes tienen que acreditar su, uh, su presencia en el territorio para que no, no se les saques de las CPS. Esto genera unas desigualdades, una, unas barreras muy fuertes. ¿no? Lo acabo de mencionar con, con antelación a lo que pensaba, la cuestión de la regularización migratoria. Ese es el tercer punto muy importante eh, que hay que considerar para, para prevenir eh, y para prepararse para una realización del derecho a la salud en contexto de, de emergencia sanitaria. Eh, durante la pandemia, varios países, incluida Colombia, eh, han adoptado medidas de regularización temporal del Estado migratorio. Pienso al Estatuto, Tempo, el Estatuto uh, para los Migrantes Venezolanos, que da una protección temporal, uh, que genera un instrumento para dar una protección temporal a este colectivo. Uh, se trata de importantes medidas que han sido, uh, sido lodadas a nivel internacional uh, por varios órganos, E varie istituzioni. Nonostante questo, me gustaría subrayar che, desde la perspectiva. Perdonen, se una eh, que de la, desde, la, per, 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 desde la perspectiva dei diritti umani, il eh, Estatuto Temporal para Migrantes Venezolano genera un status migratorio temporal e bastante precario. Eh, entonces. Eh, Eh, esto no, no da una plena seguridad en términos de garantía del derecho a la salud. Lo da en el momento en el que la persona tiene su, su plástico, su carné, eh, y las autoridades sanitarias lo reconocen, eh, pero con, por, uh, por razones de mera, y, uh, um, como dice el mismo decreto, uh, indeseabilidad de la persona en el territorio por parte de la autoridad migratoria. Este estatus migratorio puede ser revocado. Entonces, la persona queda indocumentada y entonces expuestas a mayores barreras para el acceso a atenciones en salud. Eh, otro elemento muy importante que, que mostró la pandemia para el, para el acceso efectivo a atenciones en salud para población migrante eh, fue la falta de información accesible. Muchas personas migrantes no recibieron. Eh, no solo en Colombia, pero en, en la mayor parte de los países del mundo, en todo el mundo diría, información adecuada y comprensible sobre la pandemia, medidas de prevención eh, y, a, a, y cómo acceder a servicios de salud. Y esto mostró la necesidad de adaptar campañas de salud pública a distintos idiomas, eh, a diferentes contextos culturales para garantizar que toda la población reciban reciban informaciones y entonces servicios oportunos y correctos y, uh, y, y concretos um, información y educación en salud significa también información y educación en derechos humanos con la Universidad de Rosario hemos impulsado una serie de talleres con líderes comunitarios en salud que también incluían personas migrantes uh, para dar efectivamente como en un, en un contexto como el como el contexto Colombia información y educación en cómo acceder eh, cómo utilizar instrumentos, mecanismos constitucionales como la acción de tutela para luego superar barrera, eh, barrera de acceso a servicios esenciales en salud. Eh, un, uh, un quinto punto que me gustaría evidenciar es la salud mental, el impacto de la pandemia eh, en la salud mental de la población en general, pero en, en, en mi caso en particular de la población migrante. Um, l'impatto psicologico, emozionale eh, che a menudo affrontarono queste persone, eh, che que si une al stress, a dover la incertidumbre economica, all'assinamento, all'isolamento sociale, alla separazione familiare. Tutto questo la l'importanza di includere il servizio di salute mentale come parte integrale della atención sanitaria. Las personas migrantes sufren un estrés transcultural eh, y conectado a las condiciones en las que viven, concretamente, eh, eso puede generar situaciones de estrés crónicos, como la síndrome de Ulises eh, y el, el desarrollo o el empeoramiento de psicopatología. Entonces, una eh, es muy importante desde una respuesta, de, con una respuesta de derechos humanos, que, por ejemplo, Uh, también órganos eh, e instituciones como la Corte Constitucional en Colombia, por ejemplo, uh, de las muchísimas uh, tutelas seleccionadas uh, en, en tema de salud para migrantes, inmigrantes irregulares, uh, solo una menciona hasta ahora el tema de la salud mental. Además, uh, eh, decidiéndola uh, en una manera no favorable para las personas. Entonces es importante que el derecho a la salud sea el derecho a la salud no solo física, pero también el derecho a la salud mental. Y esto es muy importante que se tenga en consideración para la, la prevención y la preparación de planes eh, para prepararse a futuras emergencias sanitarias y también durante para las medidas que se adoptan durante las emergencias sanitarias. El último punto que es fundamental eh, incluido en un contexto como el contexto colombiano, es el papel de la cooperación internacional y de otros actores de desarrollo. Eh, la pandemia mostró que eh, para proteger el derecho a la salud de las personas migrantes es necesario fortalecer la cooperación internacional y, y también que las, los actores no gubernamentales y de desarrollo, las agencias de Naciones Unidas, adopten efectivamente un enfoque de derechos humanos, que incluye además... Eh, el uh, adoptar un principio y realizar un principio concretamente de no discriminación. Entonces, significa no solamente enfocarse en la supremamente importante atención en salud para gestantes y niños y niñas y adolescentes, pero significa también uh, pensar en otros grupos de la, migrantes, otras, otros, otras personas migrantes eh, eh, que tienen también sus vulnerabilidades. Eh, también fortalecer la participación de redes comunitarias en salud, de, de asociaciones de, de, de la diáspora um, en, la, en, en las tomas de decisiones. Eh, hemos visto esto, por ejemplo, en la adopción del Plan Decenal de Salud en Colombia en el 2022, pero muchas veces eh, población migrante y asociaciones de la diáspora no están incluidos en, en, en discusiones que conllevan a un cambio de políticas sanitarias. Uh, y finalmente, también un otro papel importante que, que toman que eh, una, una otra buena práctica que deberían tomar las organizaciones internacionales y de desarrollo que están en los países es de no obstaculizar la rendición de cuenta, que es otro principio y pilar fundamental del enfoque basado en derechos humanos. Y con esto significa que eh, no es suficiente simplemente complementar la acción estatal para la realización del derecho a la salud, pero también ayudar al Estado para que tome gradualmente responsabilidad desde la institucionalidad para el derecho a la salud de las personas vulnerables, incluidas las personas migrantes. Eh, en resumen, la crisis del COVID, de la COVID-19, subrayó la importancia eh, de construir sistemas de salud más inclusivos y resilientes. Y, y estas y otras reflexiones las pueden encontrar en este libro, que se publicó uh, en el marzo de este año, uh, lo publiqué con la editorial de De Justicia, uh, con el apoyo de la, de la Unión Europea y de la Universidad Rosario y de la Universidad Queens de Belfast. Uh, lo encuentran gratuitamente en la página web de la organización De Justicia, uh, lo pueden descargar, y también en las principales librerías en, en Colombia, incluida la, la librería Lerner, ahí cerca de la Universidad de Rosario, en el centro de Bogotá. Le agradezco la atención y quedo atento para cualquier pregunta y comentarios. Muchas gracias. Gracias, Estefano. Eh, entonces, de acuerdo con nuestro, nuestra programación, eh, sería el turno de Rocío Quintero Martínez, voy a recordar brevemente, eh, abogada de la Universidad Rosario y asesora legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas. Eh, Rocío. Muchas gracias Estefano, muchas gracias por la presentación eh, ahí te cuento que eh, hace poco estuve leyendo el libro y entonces es, es muy muy interesante eh, mi presentación no va a ser, exactamente, no, va a ser sobre exactamente lo, lo que mencionaba Estefano pero espero que varias de las cosas que él mencionó eh, encajen con lo que les voy a presentar eh, mi presentación va a presentar, va a versar en darles un panorama general eh, sobre los principios y directrices de derechos humanos y emergencias sanitarias, eh, que es un documento que salió en 2023 y en el cual la Comisión Internacional de Juristas eh, estuvo colaborando y, y, y apoyando su realización. Este documento eh, fue elaborado por juristas, académicos y personas expertas en derechos humanos y el derecho a, 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 la, a, la, a, la, a la salud pública. Y eh, básicamente el objetivo era asegurar que exista un enfoque de derechos humanos para atender las emergencias sanitarias. Entonces se consideró particularmente lo, lo que pasó con la pandemia del COVID 19, pero también se consideró lo que pasó en otras emergencias sanitarias, incluida eh, la, eh, eh, el VIH, el dengue, el dengue Zika. Estos principios reconocen que los estados necesitan flexibilizar, flexibilizar, eh, flexibilidad para poder eh, implementar y dar frente a una emergencia de salud pública, pero insisten que es necesario un enfoque de derechos humanos. También abogan para que hayan sistemas de salud, para que sean resilientes, para que sean eh, inclusivos y sustentables. Estos principios están divididos en cinco partes principales. La primera parte eh, tiene que ver con eh, unas definiciones y el alcance de estos principios. En particular, me gustaría subrayar que estos principios, cuando describen qué es el derecho a la salud, eh, dicen que no solamente es la ausencia de enfermedades, sino que recoge también el estado de salud física, eh, mental y de bienestar eh, social, eh, que está un poco en línea con lo que nos decía eh, Estefano sobre cómo hubo afectaciones eh, durante la pandemia del COVID-19 a la salud mental que no fueron atendidas. También define eh, que se entiende por emergencias sanitarias, que creo que puede ser relevante para la discusión que estamos teniendo, y estas se definen como una situación nueva o la agravación de una situación que involucra una enfermedad o una condición médica que sin importar sus causas eh, genera un riesgo urgente y significativo a la vida humana, a la salud. Al, al, al funcionamiento de la sociedad o al disfrute sustancial de los derechos humanos. La segunda parte eh, de estos principios y directrices tienen que ver con obligaciones y principios de derechos humanos que son transversales eh, para atender las emergencias de salud pública, tanto antes, durante, antes, durante y después de, de estas emergencias. Y son eh, ocho principios eh, transversales. El primero es el carácter universal de los derechos humanos. El segundo se refiere a la solidaridad internacional, que se refiere a que eh, los estados eh, tienen una obligación de eh, ayudarse mutuamente para eh, garantizar eh, el, el, respect, el respeto y la realización de los derechos humanos. El cuarto se refiere a la equidad y a la no discriminación. El quinto hace referencia a eh, los deberes de derechos humanos en relación a los actor, actores no estatales. Y esto se refiere que los estados tienen una obligación de garantizar que los actores privados eh, respeten los derechos humanos y que existan mecanismos de rendición de cuentas. Para, para cuando estos comenten eh, abusos a los derechos humanos. El sexto tiene que ver con la transparencia, acceso a la información, eh, que era algo que también mencionaba Estefano, y básicamente se refiere que las personas tienen que poder acceder a todo tipo de información, y eso implica que esté también la información disponible en diferentes eh, eh, lenguajes y, y, y formatos. Y eh, el séptimo tiene que ver con la participación que tiene que ser significativa y, y, y efectiva. Y el octavo tiene que ver eh, con, la, eh, con la rendición de cuentas para graves violaciones a los derechos humanos. Entonces son realmente principios transversales eh, que se tienen que aplicar en, en, en todo el tipo de emergencias y que también tienen aplicación en un contexto más general eh, de derechos humanos. La tercera parte de, de este documento se refiere a la prevención y, eh, y, 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 y preparación para las emergencias de, de salud pública y aquí hay eh, cinco eh, principios y directrices principales. La primera es que los estados tienen la obligación de fortalecer y desarrollar sistemas de salud sostenibles. Entonces, esto va eh, también relacionado en que si no hay una financiación adecuada a los sistemas de salud, pues definitivamente no va a ser posible eh, minimizar el impacto de una emergencia eh, de, salud, eh, de salud pública. La segunda es la obligación que tienen los estados eh, para tomar medidas positivas, para priorizar y movilizar recursos eh, para la prevención y preparación de emergencias de salud pública, y esto se refiere a que los estados tienen que movilizar la mayor cantidad de recursos disponibles, considerar las necesidades que pueden tener ciertos eh, sectores de la, de la población, y asegurar eh, que los actores no estatales eh, pues respeten los derechos humanos y que se regule efectivamente cuando estos intervengan en la prestación de servicios de salud. Eh, lo tercero es que eh, tienen que asegurar que hay un acceso no discriminatorio a bienes, instalaciones, servicios y tecnologías en materia de salud. Y también eh, el cuarto se refiere que tienen una obligación de evitar tomar medidas regresivas para garantizar el derecho a la salud y eh, otros eh, derechos eh, relacionados. Y el último... El eh, principio en esta parte de, de preparación para emergencias de salud pública se refiere a que haya una preparación legal y de políticas eh, para asegurar que se pueda hacer frente a, las, a, a, a una emergencia sanitaria. Y esto implica que haya un presupuesto eh, adecuado así como que hayan medidas eh, de seguridad eh, social y económica para que se puedan garantizar los derechos económicos, sociales y culturales eh, durante las emergencias de salud pública, que fue algo que no se hizo. Eh, durante la pandemia del COVID-19 y bueno, lo vimos reflejado en cómo muchas personas pues, perdieron sus, eh, sus empleos formales o informales y eso implicó que no, no tuvieran un medio de subsistencia y en muchas ocasiones también llevó a que fueran desahuciados eh, de, de, sus, de sus casas. Eh, la la cuarta parte, y la, que es la penúltima parte de, de estos eh, principios y directrices, eh, tiene siete principios de cómo, ese es, cómo debería ser esta actuación de los, eh, de, los, de los estados durante las emergencias. Y lo primero es que, y parecería obvio, pero que es el deber de los estados de priorizar y movilizar recursos para atender la emergencia. Que, lamentablemente, no siempre pasó, a pesar del impacto que estos tenían. Eh, la segunda tiene que ver es que todas las medidas sanitarias que se tienen que adoptar tienen que tener un enfoque de derechos humanos, pero también tiene que estar acorde con la evidencia científica y epidemiológica disponible. Eh, por otra parte, eh, otro principio eh, en esta sección eh, lo que establece es que cuando una emergencia sanitaria eh, implica una eh, limitación a un derecho humano, esta, esta emergencia sanitaria pues, tiene que ser razonable, proporcional, necesaria y no discriminatoria. Entonces, básicamente es evitar que las medidas sanitarias se utilicen eh, para... Eh, es, discriminar a ciertos sectores de la población o para otros fines que no se consideren eh, legítimos. Una cuarta es que hay una aplicación eh, limitada de el, del, eh, del principio de precaución y básicamente es que si no hay evidencia sobre el, imp un, sobre el impacto que pueda tener una medida, entonces se, se trata de aplicar las medidas eh, menos eh, restrictivas. También se busca en esta parte que las medidas sanitarias, cuando se implementen, eh, no se haga uso de las fuerzas policiales para su implementación, ni de las militares, y eh, tampoco el derecho penal. O sea, el uso del derecho penal para implementar una medida sanitaria debería ser muy restrictivo, y en ese sentido eh, nadie debería ir a la cárcel por no, por no dar cumplimiento a una medida sanitaria. Y finalmente es se resalta en esta parte la responsabilidad que tienen los estados eh, para garantizar el acceso a la salud a las personas que se encuentran eh, privadas de, de su libertad o están en custodia del estado, lo cual muchas veces incluye eh, migrantes y personas que están en instituciones médicas. Y por último, estos principios hablan de la obligación de extraterritorialidad y esta obligación tiene dos partes. La primera es que cuando un estado por fuera de su territorio, tiene control sobre otro territorio o puede influir decididamente en lo que pasa en él, tiene obligaciones de derechos humanos y por lo tanto tiene que garantizar el derecho a la salud. Y por otro lado, es ese deber de los estados de cooperar entre ellos mismos eh, para asegurar que eh, el derecho a de la salud se pueda implementar de manera global y que las instituciones intergubernamentales en las que hacen parte efectivamente trabajen entre ellas para prevenir y hacer frente a las emergencias de salud pública. Entonces, bueno, esto es como un resumen muy muy apretado, pero básicamente es tratar que en el futuro las emergencias de salud pública no lesionen los derechos humanos ni sean usadas de manera arbitraria. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Eh, uh, eh, la doctora eh, Joana Cortés sigue ahora en su presentación. Creo que ella no necesita introducción en este momento. creo que no está. Acá. Pues bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por... ...aprendidas del COVID-19 para futuras y eventuales emergencias sanitarias. Yo voy a hablarles esta tarde, sobre todo desde la perspectiva del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador. Este es un grupo creado... En operativo desde el 2010, es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos okay, no, perdón, acá estoy mejor. Eh, y se encarga principalmente de hacer seguimiento a los informes que deben remitir los estados parte del Protocolo de San Salvador. Para quienes no sepan, el Protocolo de San Salvador es un instrumento adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos que versa específicamente sobre derechos económicos, sociales y culturales. Este protocolo, protocolo de San Salvador, versa sobre estos ocho derechos que son derechos, los llamamos derechos económicos, sociales, culturales o ambientales, o también los van a encontrar o los van a escuchar como DESCA. Entonces, los derechos que están en el protocolo son educación, salud, derechos laborales y sindicales, el derecho al ambiente sano, a la seguridad social, a la alimentación a los y a los beneficios de la cultura y a la vivienda. Eh, en virtud del de artículo 19 del protocolo, todos los estados parte, que son la mayoría de los países de la región, incluido Colombia, deben remitir cada tres años un informe de acuerdo con una metodología de indicadores sobre cuál ha sido el avance en la realización de esos derechos. Entonces, este grupo de trabajo está conformado por cuatro expertos y expertas gubernamentales, dos expertos o expertas independientes y el relator o relatora de eh, DESCA, de de, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nosotros lo que hacemos es revisar esos informes que remiten los estados y eh, hacer una evaluación y emitir algunas recomendaciones para mejorar la implementación de estos derechos esta batería, nosotros tenemos una batería de 714 indicadores. hay una serie de indicadores por cada uno de los derechos, y esos indicadores nos ayudan a... No, su propósito no es hacer ni rankings ni comparaciones entre países, es simplemente a ayudar a los estados a evaluar sus políticas públicas y su normativa en materia de desca, para, y también darles herramientas para saber en qué aspectos priorizar sus acciones y mejorar la realización de estos derechos. Estos indicadores se dividen en tres partes. Hay unos indicadores que son de la estructura, estructurales, los llamamos nosotros, y esto tiene que ver principalmente con la adopción de normas jurídicas y la existencia de políticas públicas y planes dirigidos a la realización de cada uno de esos derechos. Hay unos que tienen que ver con el, el proceso, los procesos, y acá lo que queremos analizar es cómo, cuáles son los esfuerzos y la magnitud de los recursos físicos y otro típico otro tipo que destinan los estados para la realización de esos derechos y unos de resultado que tienen que ver con el impacto tanto de la normativa como de las políticas adoptadas por cada uno de los estados partes. Nuestros indicadores tienen dos ejes unos son, unos son ejes que son relacionados con la recepción del derecho tiene que ver con eh, adopción de tratados internacionales las constituciones normativa en general y la existencia de planes programas y políticas públicas también nos fijamos en el contexto financiero y los esfuerzos presupuestales. Entonces acá se mira, por ejemplo, el gasto público que se destina a la realización de estos derechos, desagregado por sectores. Se mira también cuáles son las contribuciones que hace la cooperación internacional y en general como cuál es toda la capacidad fiscal que el Estado tiene para la realización de esos derechos. Y tenemos uno que tiene que ver con capacidades estatales y aquí se refiere a la existencia de infraestructura, instituciones, capacitaciones. Eh, programas de comunicación dirigidos a la realización de los derechos. Y también tenemos unos principios transversales que tienen que ver, que lo que buscan es revisar temas de igualdad y no discriminación, acceso a la justicia y acceso a la información y la participación. Bueno, esto como para darles un contexto. En materia de salud, que es el artículo 10 del protocolo de San Salvador, tenemos eh, 85 indicadores, 10 de 50 de ellos son cuantitativos y 35 cualitativos. No me da el tiempo para, para contarles todos, pero acá un poco ven cómo cuál es la distribución de esos indicadores. Y bueno, aquí son algunos documentos, como la, el, los documentos, las guías técnicas que orientan el trabajo del grupo de trabajo, la, la presentación de los informes y, como se pueden dar cuenta de pronto de las imágenes, tenemos unas guías para la implementación de los derechos con enfoque diferencial. Entonces, ya tenemos publicada, por ejemplo, una guía sobre cómo realizar o garantizar los derechos de para la población, para los pueblos indígenas y originarios, originarios, otro para población LGBTI y está en proceso de publicación uno para enfoque de mujeres, personas en situación de movilidad y también firmamos recientemente un convenio para una guía para personas en situación de discapacidad. Bueno, yo les voy a contar un poco qué es lo que hemos encontrado en estos informes de los estados. Entonces, la primera aclaración es que estamos evaluando los informes del periodo 2019-2022, pero hasta este momento solamente está publicada, están publicadas las recomendaciones de Argentina. Pero ya este año deben salir las recomendaciones de El Salvador, Ecuador, Colombia. Tenemos también Paraguay, Panamá, eh, reciente, bueno, y varios países que, que ya nos presentaron la información. Entonces, ¿Qué les puedo contar yo en general de lo que hemos encontrado? Pues solamente como les mencionaba me puedo referir a los datos específicos de Argentina, pero lo que hemos visto en línea con lo que ya nos han comentado Rocío y Estefano es que se ha presentado pues, un deterioro de muchos indicadores. En el caso de Argentina, con fecha a diciembre de 2022, teníamos, por ejemplo, que se aumentó la tasa de mortalidad materna un deterioro en el porcentaje de mujeres con control prenatal eh, y no solamente los impactos del covid se ven en, en los indicadores de salud sino en indicadores de otros derechos no entonces por ejemplo aumentó el trabajo infantil en Argentina particularmente entre la población en situación de movilidad aumentó la tasa de informalidad de una manera importante y esta es una, una tendencia que observamos en toda la región aumentó la inseguridad alimentaria eh, también aumentó el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza extrema, se frenaron los esfuerzos en reducción del analfabetismo y hubo recortes en el presupuesto de educación de forma significativa. En el caso de El Salvador, no puedo hablar específicamente de los datos porque no ha salido el documento, pero puedo hablar de, del auto, de la autoevaluación que hicieron para los ODS y, por ejemplo, vemos que hubo un aumento en la tasa de mortalidad infantil, eh, hubo un Pasó, aumentó el gasto mensual promedio en salud de los hogares, o sea, el gasto eh, privado de los hogares en materia de salud. Hubo deterioros en materia de servicios de salud sexual y reproductiva y de servicios médicos a, a las infancias. Y hubo retrocesos importantes en los programas de vacunación. En otros derechos también hubo un aumento del porcentaje de hogares por debajo de la línea de indigencia o pobreza extrema. Aumentó la desnutrición aguda de infantes menores de 5 años. Aumentaron los casos de sobrepeso y diabetes, hubo un descenso en el indicador de acceso a agua potable en las áreas rurales, hubo deterioro en los presupuestos de educación, especialmente en materia de educación media y superior, y hubo deterioros, por ejemplo, en materia de matrícula primaria de tiempo completo. Acudiendo a datos de, del sistema estadístico de los ODS, vemos que en, en la región se presentaron eh, deterioros en materia de mortalidad materna, casos sanitarios por hogar, población en situación de pobreza extrema. Aumento de la prevalencia de inseguridad alimentaria grave, hubo deterioro en la prevalencia de la subalimentación, hubo un aumento en el número de personas en situación de inseguridad alimentaria grave y hubo un aumento del el empleo informal. Entonces, en, en términos generales y en ese sentido pues coincide con varias de las cosas que se han venido mencionando. Entonces, de acuerdo con, con estos datos, quiero contarles algunos temas en los que hemos venido sobre los que hemos venido reflexionando del, desde el grupo de trabajo. Lo primero es que una lección aprendida es que tenemos que seguir haciendo monitoreo y es muy importante recoger información. Durante la pandemia, de hecho, hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos estados vieron afectados sus sistemas estadísticos, pero también hubo manipulación en muchos casos de las cifras que reportaban los agentes de salud y las autoridades públicas. Entonces es muy importante seguir, continuar los esfuerzos en, en fortalecer los sistemas estadísticos, pero desde el punto de vista del grupo del trabajo también es importante empezar la desagregación de los datos. Entonces los datos que por ejemplo se entregaron en este ciclo de informes la mayoría son globales. Entonces eso nos ha impedido ver eh, con datos cuál ha sido la, la, el impacto que tuvo la pandemia en términos de poblaciones como la población LGBTI, las mujeres, y muy grave el caso de poblaciones indígenas y afro en la región. Entonces, una de las cosas que viene, sobre las que viene llamando la atención el grupo de trabajo es la importancia de fortalecer los sistemas estadísticos, ponerlos en diálogo con eh, los organismos de derechos humanos y... Eh, reforzar los esfuerzos para obtener información desagregada, pero también de calidad y con principios de transparencia. Otro tema que también se mencionó mucho durante la pandemia es que no se podía, la, el COVID no se podía ver como un tema solamente de salud, sino que está ligado, por supuesto, a la realización de otros derechos. Entonces, por ahí surgió, su, eh, circuló el concepto de sindemia. Y el grupo, para el grupo de trabajo, los, las cifras que hemos estado recibiendo, pues muestran que efectivamente, pues el COVID por un lado... Eh, fue resultado o más bien los impactos desproporcionados del COVID se debieron a desigualdades y problemas previos en materia de garantía de los DESCA, de pero a la vez el COVID magnificó esas desigualdades. Entonces por eso es importante que todas las, las programas y todas las medidas que pensemos relacionadas con eh, la salud, pues se piensen en la interrelación de la salud con otros DESCA de y que Hagamos énfasis en nuestros sistemas de salud en la importancia de, de por ejemplo, eh, destinar recursos y acciones para eh, garantizar los para atender los condicionantes sociales de, sa de la salud, como estaba mencionando Estefano, y también para eh, hacer énfasis en la prevención y en la atención primaria en nuestros sistemas otro tema que nos llamó la atención es el aumento del trabajo informal. De hecho, acá en una investigación que hicimos en la, en la Facultad de Jurisprudencia durante el Covid nos dimos cuenta que acá rápidamente estaban subiendo los índices de trabajo informal y que la paradoja del Covid era que los trabajadores informales, trabajadores y trabajadoras informales, pues eran los que estaban en últimas poniendo el pecho durante la pandemia, no eran los, las personas que estaban dedicados a las entregas domiciliarias, muchos profesionales de la salud en contratos precarizados estaban Precisamente por el, cara, el carácter informal del trabajo, pues tenían eh, limitaciones en acceso a servicios de salud y otras eh, garantías de la seguridad social. Pero fueron ellos los que en últimas nos cuidaron en la casa, ¿no? Y los que aseguraron que más o menos en medio de todas las dificultades, pues siguieron funcionando sectores importantes de la economía. Entonces, por eso una reflexión que venimos promoviendo desde el grupo de trabajo es que los sistemas de salud y seguridad social, y esto pues no lo decimos no solo nosotros, sino otros sectores, pues no pueden estar principalmente atados al trabajo formal. Porque también lo que nos están mostrando las cifras es que no es tan fácil disminuir las tasas de informalidad. O sea, pareciera que la informalidad ahora es la regla y no la excepción. Y si la, la informalidad está... En altos niveles y se va a quedar por un rato importante, pues tenemos que pensar otras formas de financiar y de distribuir los recursos de la salud y de la seguridad social. Eh, creo que ya se me. ¿Cuánto tiempo me queda? Eh, bueno, otro tema muy importante es eh, que tenemos que pensar en efectos para mitigar los impactos fiscales. Rocío llamó la atención sobre una cosa muy importante y era el tema. De cómo eh, hay evidencia de que algunos sectores farmacéuticos, en últimas. Toma, sacaron provecho de, de la necesidad de las vacunas. Entonces, acá en Colombia, de hecho, el, los invito el sábado, hay un, un panel en, el, en las Jornadas de Derecho Constitucional sobre este tema sobre las patentes y las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, hay unos mecanismos, incluso dentro de las reglas de la OMC, que permiten flexibilizar el régimen de patentes y que podrían, en una eventual, en una eventual nueva emergencia sanitaria, ayudarnos a poder tener eh, facilidad para acceder a, a ciertos tipos de medicamentos. Pero también es importante fortalecer las capacidades de los estados para la producción de vacunas y la producción de medicamentos, porque parte del problema es que en muchos estados toda esa infraestructura dejó de existir. Y cuando necesitábamos producir, por ejemplo, vacunas, incluso con, con autorizaciones de, los, de, los, de quienes tienen las patentes, pues no teníamos la infraestructura para poder responder rápidamente a esas de solicitudes. Entonces, por eso también desde el grupo del trabajo estamos haciendo un llamado para pensar también dentro del, del concepto de capacidades de los estados, también la capacidad para poder producir vacunas y medicamentos. Y bueno, y dejo por ahí para que tengamos conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, eh, profesora Joana. Eh, yo encuentro como varios puntos de conexión en las presentaciones que hicieron. No sé si Estefano todavía nos está acompañando, eh, pero sí veo como varios puntos de conexión, eh, sobre todo relacionado con eh, la preparación de los sistemas de salud. Veo que en las dos, las, por lo menos las dos primeras presentaciones... Hubo una mención específica de la incapacidad de los sistemas de salud desde la perspectiva de los expositores para asumir un poco lo que implicaba una pandemia de, de, de los niveles que tuvimos. Eh, y hay algunas cosas que llamaron mi atención. Entonces, yo quisiera que pasáramos como una conversación a partir de unas preguntas dentro de la presentación de, de Rocío. Eh, me llamaba mucho la atención que dentro de, las, dentro de los principios eh, había algo que estaba planteado que era eh, una necesaria correlación de la evidencia epidemiológica disponible con el tipo de medidas que se adoptaban en los estados, pero a la vez que esto tenía que tener un enfoque en derechos humanos. Y particularmente de la presentación que acaba de hacer la profesora Joana Cortés. Eh, me llama la atención cómo señalaba que había un aumento del de, eh, trabajo informal durante los años de pandemia. Y eso también, hay que decirlo muy claramente, pues implicaba que quienes estaban asumiendo ese trabajo, como usted bien lo señaló, pues también estaban teniendo un riesgo de exposición al contagio que era muy superior al resto de las personas que estábamos guardaditos en nuestras casas. Eh, yo quisiera que habláramos un poco de dos temas. Por un lado, el, la idea de que... Eh, la evidencia científica que estaba disponible, dejando de lado obviamente los sectores marginales y conspirativos de la, de la discusión, pero la evidencia que había disponible en muchos sentidos no era tan pacífica eh, y había muchas discusiones, hubo muchos temas que no estaban totalmente saldados en la ciencia, por lo menos durante los primeros seis meses de la pandemia. Eh, ¿Y hasta qué punto uno podría realmente tomar unas, unas medidas que sean... Eh, ajustadas a derechos humanos sin terminar sacrificando otros derechos humanos por un contexto de necesidad y de otro lado de ese de ese aspecto de informalidad que, que venía un aumento eh, no sé qué reflexiones ha hecho el grupo de trabajo o usted personalmente eh, con relación a un poco como a las clases sociales que se terminaba creando ¿no? como unas personas que estaban absolutamente protegidas, en sus entornos personales, con una cantidad de privilegios en alguna medida, había un, un trabajo estable, una conexión a Internet, etcétera, 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 eh, mientras que había unas personas que se estaban exponiendo de una forma un poco más compleja eh, y no tenían la oportunidad, de, como decían los eslóganes de esa época, quedarse en casa. Eh, y en esa medida también sería importante escuchar a Estefano a eh, mencionar un poco cómo fue. Este, este tema de los ingresos para los núcleos familiares de las familias migrantes eh, eh, y cómo impactó esa desprotección que es tan clásica de, de los migrantes en sus eh, circunstancias de salud eh, y en su capacidad de generarse un ingreso. No sé quién de ustedes tres quisiera empezar. Estefano. Eh, mis compañeras te han voluntariado muy generosas <laughs> bueno y bueno voy bastante brevemente porque claro, frente a la, a la respuesta que la compañera te, le pueden, te pueden dar eh... Lo mío es un poco más, uh, digamos, como más re reducido en términos de alcance. Eh, el tema de los ingresos es fundamental y, y también ha sido fundamental en la época inmediatamente post-pandemia y lo es siempre. O sea, cuando hablando con población migrante en Colombia o fuera, realmente el tema de los ingresos es un determinante para luego eventualmente hasta considerar que tienen un problema de salud que amerita atención médica. Entonces, eh, si no hay ingresos, si no hay seguridad laboral, eh, si no hay bienes esenciales, realmente las personas hasta descuidan eh, en contexto, eh, en, 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 en su salud. Entonces, eh, entonces, para la población migrante realmente el tema eh, en, en, en mis conversaciones en territorios, en varios países, eh, claramente durante la época de la pandemia estábamos bloqueados, pero inmediatamente después eh, en el sur de Italia y en Colombia, eh, efectivamente eh, fue bastante claro cómo la, la cuestión de eh, bienes básicos eh, fuera un determinante de la, de, de la decisión de luego buscar una, una, una atención. Eh, Una tensione in salute. Eh, la questione del trabajo e della precarizzazione lavorale e della informalità también è un fuerte determinante della salute. En eh, eh, quanto si, dentro di una informalità laborale, io non ho tempo di acudire a una visita médica o non me dano il tempo per ir o. efectivamente la situación puede empeorarse. Entonces, tantas conversaciones acerca de la prevención de la atención primaria, eh, hay un riesgo que las condiciones de salud empeoren hasta el punto que al final termina la persona presentándose en urgencia. Y este tema es un tema particularmente sensible, digamos, de, de una perspectiva eh, diferencial si se habla de, la, de, de, la, de las personas, de los hombres. Eh, en mi caso, el enfoque fue sobre todo sobre hombres migrantes. Eh, hay una menor uh, tendencia o prevalencia a buscar atenciones en salud de carácter preventivo, uh, sobre todo frente a otros acondicionamientos, como puede ser una, una precariedad laboral y un, la, la necesidad de, de trabajar y de buscar unos bienes esenciales. Muchas gracias, Estefano. Eh, no sé, ¿quién de ustedes dos quisiera... Antes de como responder como una de las preguntas que nos hacía eh, Daniel, algo que quisiera agregar eh, sobre los migrantes venezolanos eh, durante la pandemia del COVID-19 es que pasó un fenómeno y es que en medio de la pandemia muchos migraron de regreso. Eh, y entonces migraron en condiciones bastante precarias, regresando a, sus, a, a, a Venezuela por pasos no autorizados. Y se enfrentaron también con un estigma muy fuerte cuando cuando regresaron, porque eh, Maduro un poco los acusó y los culpó por el, el aumento de casos de COVID-19 en, en Venezuela. Y digamos que esa migración en ese momento, pues no fue gratuita, fue básicamente es que vieron que muchos perdieron sus, sus, sus trabajos acá y no tuvieron más opción que regresar, y eso demuestra como que... Colombia en últimas no fue capaz de garantizar medidas sociales y económicas para que estas personas pues pudieran estar en, en, en la pandemia en Bogotá y también fueron víctimas también de discriminación pues en la misma en, en Bogotá no o sea empezando tal vez se acuerdan en su momento que la alcaldesa un poco como que decía que Bogotá por qué tenía que garantizar el derecho a la salud a, a, a estas personas entonces Creo que es una situación bien compleja eh, que en últimas implica que estas personas reciban como, como discriminación y, y que no tengan acceso a sus derechos tanto en su país de origen como, como acá. Eh, y bueno, eh, creo que cuando empezó la, ahora sí para responder la, la, la segunda pregunta, cuando empezó la pandemia, pues había muy poca información pero en la información que era como más relevante en su momento es que habían ciertos sectores de la población que eran más vulnerables que otros y uno de los que más se resaltaba eran las personas eran los adultos mayores no o sea como estas personas tienen un riesgo mayor y eso implicó en últimas que las medidas sanitarias que se adoptaron fueran bastante bastante restrictivas eh, con la, cualquier posibilidad de circulación eh, de las de las personas mayores entonces Creo que no me acuerdo exactamente en este momento, pero digamos que si una persona podría salir cuatro o cinco horas a, al día, a estas personas les des, eran como una o dos horas, o sea, era bastante restrictivo. Y yo creo que ahí eh, sí hay un elemento que es importante y que nos demuestra que eh, realmente se hubiera podido buscar otro enfoque que aunque buscara garantizar la vida, pues en últimas permitiera que estas personas también tuvieran una calidad de vida adecuada y tuvieran derecho a salir al parque, a hacer ejercicio. Entonces también ahí se unían como estereotipos de estas personas y el problema cuando no hay mecanismos de participación, ¿no? Cuando entonces eh, ciertas personas del Estado deciden tomar decisiones y no se buscan espacios de participación que sean efectivos antes de tomarse eh, estas medidas. Entonces yo creo que ahí... Lo que yo les mencionaba eh, de los principios y las directrices es que, en últimas, cuando no hay evidencia, sí hay que tratar de buscar entonces medidas que sean eh, menos restrictivas. Entonces, bueno, o sea, todo el mundo tal vez no puede circular todo el tiempo, pero no podemos como anular los derechos que tienen las personas mayores solo con. Eh, diciendo que están en, en un grupo de mayor riesgo, sabiendo que todas incluso no estaban en el mismo riesgo según como también sus condiciones de vida y enfermedades que tuvieran eh, de base. Entonces, básicamente es como que en propensión de como un tema de, de seguridad eh, o de salud pública, eh, no es posible como no, no es posible pasar por la borda todo, y es necesario como que esas garantías y como eh, guardapesos que tiene los derechos humanos se, se implementen en la en la práctica. Bueno, yo, yo voy a hablar entonces rápidamente sobre el tema de informalidad. Entonces, sí hemos observado en los reportes que nos eh, remitieron en este cuarto ciclo un aumento de la, de la informalidad, y se está hablando de que es muy difícil que en el mediano plazo se puedan rápidamente disminuir las cifras de trabajo informal en la región. Y respecto a lo que tú mencionabas, es cierto, y es que pues acá hay que pensar en, en, la, en la interseccionalidad. Y existían factores como, por ejemplo, la, la situación migratoria que hacía que ciertas poblaciones pues, estuvieran incluso aún más expuestas y fueran más vulnerables a los problemas del COVID. Entonces, dentro del grupo del universo de los trabajadores y las trabajadoras informales, pues habían unos que estaban incluso más desprotegidos y eran más vulnerables, como por ejemplo eh, muchos trabajadores y trabajadoras informales de eh, migrantes de, de Venezuela y de otros países. Entonces, lo que veíamos es que en muchos casos... Eh, hay, la necesidad de conseguir ingresos sumado al estatus migratorio, a las dificultades que existían en ese momento para acceder, por ejemplo, a documentos de regularización, pues lo que hacía es que estuvieran incluso más expuestos, ¿no? Además, con las limitaciones de, de, de su precaria situación en relación con el sistema de salud y de la seguridad social. Si bien es cierto, rápidamente se abrió, por ejemplo, la cobertura del sistema y se, incluir, y se incluyeron a, a, a poblaciones, por ejemplo, en situación de movilidad. Pues eso mismo no ocurrió, por ejemplo, en términos de subsidios y de seguridad social. Entonces, pese a que podían, por ejemplo, tener acceso a servicios sanitarios, pues tenían muchas dificultades, por ejemplo, en términos de generación de ingresos o tenían eh, dificultades, por ejemplo, en términos de garantías eh, asociadas a la seguridad social. Entonces, digamos lo que nosotros también, este es otro trabajo que hicimos en la Facultad de Jurisprudencia, lo que mostrábamos es que dentro de ese universo, pues, habían unas personas que estaban aún en una Situación más precaria y que la, el COVID, ligado a otros factores, pues los volvieron en últimas en sujetos más fáciles, llamémoslo así, de, de, de explotar por las circunstancias que se estaban dando durante la pandemia. Entonces ahí termino, pues muchas gracias. Sí, cerramos con declaraciones polémicas. Eh, bueno, muchas gracias eh, por sus intervenciones, Estefano. Eh, muchas gracias por tu participación a ustedes dos, muchísimas gracias entiendo que entonces en este momento procedemos a la pausa para el café y retornamos con el panel sobre elecciones nacionales muchas gracias a todas y todos gracias Estefano entonces retornamos en 15 minuticos chicos Chicas, hay café afuera, hay tintico afuera y galletas. Y galletas. Propósito: explorar la experiencia nacional. Vamos a analizar un poco cuáles fueron los desafíos que enfrentaron nuestras instituciones durante la pandemia y las soluciones y buenas prácticas que surgieron de la respuesta institucional y social. En este segundo panel nos acompaña la doctora Marta Lucía Ospina Martínez. Ella es presidenta ejecutiva de la red hospitalaria Meredy, es ex ministra de Salud, ex... Ex viceministra de Salud, perdón, ex directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y ex directora del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Nos acompaña también el doctor Leonardo Huerta Gutiérrez. Él es defensor del pueblo delegado para el derecho a la salud, es abogado y filósofo y ha, ha sido docente universitario por más de 20 años en pregrado y posgrado. Él nos va a acompañar vía Zoom. Nos acompaña también la doctora Diana Rocío Bernal Camargo. Ella es profesora titular y codirectora de la especialización en Derecho Médico Sanitario y de la maestría en Bioderecho y Bioética de la Facultad de Jurisprudencia de esta universidad. Y en la última intervención nos acompaña el profesor Camilo Solano-Cobolos. Él es investigador del Centro de Gerencia y Empresa de AFID. Nos va a acompañar vía Zoom. Y el profesor. Daniel Figueredo de Pérez, eh, a quien nos acompañó en la, en la sesión anterior, pero bueno, repito, él es candidato a doctor y docente de la Maestría de Bioderecho de la Facultad de Jurisprudencia. Entonces, a todos ustedes muchísimas gracias por su tiempo y por su generosidad. Vamos a empezar con la doctora eh, Ospina y les recuerdo, eh, tienen más o menos unos... 12 minutos para sus intervenciones y al final vamos a tener un espacio de preguntas. Y también los animo a ustedes para que eh, nos formulen preguntas para animar la conversación. Entonces, muchísimas gracias. Doctora, le doy la palabra. Eh, muchas gracias eh, por la invitación. Eh, esta es una invitación que me hizo el profesor Daniel, el doctor Daniel. Eh, me explicó y por eso acepté estar aquí con ustedes. Este es un espacio académico y como, como espacio académico voy a hablarles eh, de este tema de emergencias sanitarias. Obviamente nos vamos a referir a, eh, a modo de ejemplo a la pandemia de COVID-19, pero claramente aplica para las emergencias sanitarias. Eh, podríamos hablar muchísimo tiempo de esto. De hecho, yo eh, de estos asuntos y esta clase suelo dar una clase sobre esto en la Universidad de la Florida. Eh, de la cual soy eh, profesora. Pero quiero, eh, de, de, sobre todo, aprovechar unas diapositivas para hacer una introducción, y tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Eh, este es el modelo de determinantes sociales de la salud, y este es el modelo de más determinantes sociales que está vigente en Colombia. Es un modelo que tiene una adaptación, una, una, un, un renglón colombiano, pero es muy interesante, y seguramente ustedes lo han visto, pero yo me permito aquí recordarlo. Lo que dice este modelo de determinantes es que hay circunstancias en la vida que dan gradiente en la vida, cosas que hacen que sea mucho más difícil obtener cualquier resultado, no solamente en salud, cualquier resultado económico, social, eh, educativo. Hay circunstancias en la vida como, así, como la clase social, el género, la etnia o la posición económica, que es, se llaman determinantes estructurales, que desde el momento cero de la vida Ponen en una posición distinta a unos y a otros. Es decir, no todo el mundo nace en pole position, ¿cierto? Aunque todos tendrán la oportunidad de obtener eh, algún resultado, para algunos será mucho más difícil obtener el mismo resultado. Eso, eso es el marco de los determinantes. Pero además hay otras circunstancias que rodean la vida, circunstancias materiales como, por ejemplo, el entorno, la seguridad en el entorno donde vivo. El poder comer, la disponibilidad de los alimentos que tengo, lo que se, lo que se cultiva para más que yo pueda comprarlos, aquello para lo que me alcanza, pero además cuando compro esos alimentos yo puedo entender que lo que estoy comprando porque leo una etiqueta y puedo comprender lo, en realidad lo que estoy adquiriendo, si es que puedo pagarlo. Cosas como el trabajo, la calidad del trabajo que tengo, poder trabajar en aquello que me gusta. Poder estudiar aquello que quisiera, aquello que yo creo que es mi vocación, y además poder trabajar en aquello que esa vocación, eh, para la, por la vocación me preparé, pero además el trabajo que me garantiza en las circunstancias en las que yo puedo tener un descanso, en las que de pronto puedo aspirar a que algún día podré pensionarme, pero además la educación que esté disponible para aquello que es mi talento y que pudiese yo llegar a los niveles educativos. Que mi, que, mi, que mi interés por estudiar, que mi avidez de estudio me permitieran. Pero además están los servicios de salud, que ojo, no son otra cosa que un determinante intermedio. Los servicios de salud también vienen a, a estar presentes simplemente con el acceso y la calidad, sus dos grandes cualidades. Una, que estén presentes para poder acceder a ellos y que su, y, y que su hacer re, disminuya la probabilidad de complicarme o la probabilidad de morir pero ahí no terminan los determinantes intermedios. Los factores biológicos como la herencia o la discapacidad. La discapacidad adquirida, por ejemplo, sí que, com sí que complica la vida, o sea, sí que empeora los determinantes estructurales que yo ya tenía. Y los factores conductuales, eh, sociales y culturales. Por ejemplo, ¿qué tal yo ser mujer en un entorno en donde no se, no se gasta un peso en educación de mujeres, pero además yo soy afro y estoy en un entorno en que además no tengo ningún tipo de seguridad para ni siquiera procurar obtener la medio posibilidad de salir a estudiar una primaria. ¿Cuál será mi posibilidad de tener en la vida más de una oportunidad distinta a la que tal vez me ofrece el entorno más cercano que qué tal si es raspar coca? Entonces, las circunstancias que rodean la vida tienen que ver con empeorar los determinantes estructurales o mitigarlos. ¿Y por qué les digo esto? ¿Y por qué arranco con esto hablando de emergencias? Porque todas las situaciones emergentes, todas, 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 ¿no está avanzando? Tal vez así, se quedó pegado incluso el… el ¿Se quedó pegado? Listo. Todas las situaciones emergentes, y esto, y esto lo dice claramente un estudio del Observatorio Nacional de Salud, todas las situaciones emergentes y todas las situaciones de salud, todos los resultados en salud, siguen un gradiente que evidencia que hay una afectación diferenciar por poblaciones. Entonces, con mucho respeto, pero esto tengo que decirlo, el que diga, ah, es que nos dimos cuenta que la pandemia afectó más a los pobres que a los ricos, pues obvio desde antes de la pandemia lo sabíamos. Así era. Desde siempre si vemos y vemos la hipertensión arterial afecta más a los pobres que a los ricos, y si vemos toda la carga de mortalidad afecta más a los pobres que a los ricos, y si vemos la mortalidad materna, el 50% de la desigualdad la ponen las poblaciones más pobres. Y si vemos la mortalidad por diarrea, el 50% del 56% de la carga la ponen las poblaciones más pobres. O sea, eso lo sabemos y Colombia es innegable el avance que ha tenido porque el, el, su propia estructura poblacional no lo dice la pirámide poblacional nos dice que estamos pasando de una expansiva a una estacional la estamos viendo pero qué está pasando pues que los que, que que la mejora o todo ese progreso que es promedio cuando ya lo hacemos estratificado por, por diferentes cosas, como ser hombre, mujer, por etnia, por lugar, por vivir en zona urbana o rural, pues tiene unos enormes gradientes, por diferentes cosas que dan gradiente en la vida. Entonces, esto para decirles que no es una novedad, ni es propio de la pandemia. La pandemia simplemente se asentó sobre las enormes desigualdades que Colombia ya tenía. Cualquier cosa que nos pase aquí, hoy, mañana, en el futuro, en 10 años, se asentará sobre las desigualdades que ya tenemos como país. Y si a eso le sumamos la posibilidad que tienen los diferentes sectores, y este estudio es un estudio clásico y esta diapositiva es clásica de 1976, pero les quiero decir que cada cinco años se vuelve a hacer en el estudio de carga de enfermedad. Y saben que sale lo mismo, o sea, provoca sacarle la fotocopia a la, a la, a la diapositiva, sale lo mismo. ¿Qué dice? Que los servicios de salud, ojo que estoy hablando no del sector salud, de los servicios de salud, los servicios de salud aportan solamente o pueden modificar el 11% de la morbimortalidad del país, solo el 11%. Pero se les echa la culpa, se les, se les atribuye, se les indilga, se les ponen todas las tutelas, todas las cosas, al 90%. Como si tuvieran la capacidad de modificarlo, no pueden de dónde sale el resto de la carga, 43% de los hábitos y el estilo de vida de las personas y el 19% del entorno. El, 5, el 27% no lo toco que es la biología, uno no puede modificar la, la biología, pues digamos sí se puede modificar, pero tiene una, un, proceso, un proceso larguísimo generacional, ¿no? Esto no nos debe olvidar porque la pandemia con su respuesta Tuvo seis componentes muy importantes, ¿cierto? No tiene un orden especial, pero el modelamiento matemático, como nunca. Esta es la pandemia de las redes sociales y el modelamiento matemático. O Esos sea, son los dos grandes marcadores de esta pandemia de COVID-19, distinto a todas las otras que habíamos leído en los libros de epidemiología. Modelamiento matemático. Tempranamente Colombia, y Colombia montó la red de modelamiento, una de las mejores, tal vez, del mundo, y fuimos. Fuimos realmente ejemplo en la región. Laboratorios. Laboratorios quedaron, más de 300 laboratorios de biología molecular montados. Las universidades se pusieron la camiseta. Yo creo que no quedó un rector que tuviera eh, departamentos de ciencias que no hablara conmigo. Todos se pusieron la camiseta. Y hubo muchos primeros frentes. No solamente la gente que atendió en los, en los hospitales, sino también la gente que que eh, hizo todo el ejercicio de laboratorio, todo el ejercicio de vigilancia, todo el ejercicio de rastreo. Vigilancia y equipos de respuesta inmediata en sus fases. Todo los, todo, toda la fase que prolongamos a más no poder, la fase de contención, pero cuando ya perdimos más del 15% de las cadenas, pues claramente había que pasar a una fase de mitigación, ¿no? Investigación, y no estamos hablando investigación a posteriori, sino investigación en caliente, concomitante con el ejercicio de vigilancia y respuesta. La atención clínica, todo lo que vimos en los hospitales que respondieron públicos y privados. Y protección social, que ahorita lo mencionaban. La protección social para un fenómeno gigantesco. O sea, el que en ese momento a mí me diga, es que Colombia no tuvo las garantías para X o Y, pueblo? ni nadie ni los países más ricos. Alguna vez, y a todos ustedes, a los que estamos en este salón, nos tocó por alguna razón el momento histórico de estar vivos para presenciar esta pandemia. Hubo momentos en que todo el planeta, todo el planeta absolutamente se encontraba en confinamiento. Países ricos y pobres. Reinados, reyes de eh, monarquías países republicanos, todo el mundo, con la máxima tecnología, con todas las capacidades, ninguno pudo decir yo no lo hago, porque no había en ningún bajo ningún modelo, bajo ninguna ningún, ningún modelo de respuesta, una solución distinta al confinamiento. Y cuando vemos entonces la protección social, claro, cada uno dio, hizo, hizo y soportó en la medida de lo que aguantó. ¿Cierto? Porque muchos países aguantaron poquito y muchos se dan capacidad de aguantar muchísimo. Por, pero desde el día uno, yo creo que no hay ningún gobierno, yo no estoy hablando por el gobierno de, 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 de nuestro país, porque claramente, pues, esa decisión no es mi decisión, pero se lo digo como epidemióloga. No, ningún gobierno pudo decir, tranquilo, espero aquí sentado que la plata me alcanzará infinitamente, para mantener unas medidas y, a, y dar garantía y protección social a todo el mundo de manera infinita. Eso es falso. Y eso tenemos que tenerlo claro porque todo el mundo hizo lo mejor que podía con lo que sabía y con lo que tenía, pero no hoy, allá, en febrero del 2020. Entonces, me toca volverlo a cerrar, Dani, porque se va la presentación, ¿no? Se va la presentación, sí. Es que hay que tenerlo acá. Uh -huh. Ahí, sí, sí, es que se, se quita solo. Entonces, es muy importante. Y, y, por, y miren lo que está por debajo, la participación ciudadana fundamental. ¿Por qué? Porque es el comportamiento, el autocuidado, la decisión, el autogobierno, la autonomía propia, la que puede permitir la gestión de un riesgo de ese tamaño o de un evento de ese tamaño. Pero hay algo más importante que tal vez... Ustedes no sepan y es que existen las famosas capacidades básicas. No sé si lo han oído y si no, me gustaría mucho ustedes todos profes de, de derecho que le, lo revisen. El Reglamento Sanitario Internacional del 2005 tiene una regla, las reglas del mundo para el tema de emergencias. El Reglamento Sanitario Internacional dice que los países tienen que tener unas capacidades básicas y las enumera, esa, 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 esa. Y dentro del país cada área, en nuestro caso departamento, y cada municipio tiene que tener unas capacidades básicas. Y nosotros tenemos una cosa que se llama la ley 715 del 2001. ¿Cierto? Una ley orgánica que da las competencias del territorio y dice que la educación, la salud, el saneamiento, la salud pública es competencia del gobernador o del alcalde del distrito. O sea que yo tengo como gobernador o alcalde que alcanzarlas y mantenerlas. Entonces, imagínese el rompecabezas. Usted tiene que tener unas capacidades país, pero usted termina siendo tan débil como el eslabón más débil. Eso es sol solamente de contexto. Y yo podría hablarles mucho de la respuesta, pero tenemos que entender que nos estamos enfrentando a un fenómeno gigantesco. Entonces. Sobre esta, hay una diapositiva que me faltó por alguna razón, pero se la voy a narrar. Los sistemas de vigilancia y respuesta, además, tienen que ver con, la, con el agente, el, en el agente infeccioso en este caso. La diapositiva, qué lástima que no, ahorita la busco y te la, pong, se la mando a Daniel a ver si la podemos poner. Es una diapositiva que tiene el Producto Interno Bruto y aquí la sensibilidad, la sensibilidad es la capacidad para detectar. ¿Quién sale arriba? Sale Chile, Colombia, Argentina y Brasil. Los mejores sistemas de, la mejor sensibilidad, los mejores sistemas de vigilancia de la región de las Américas. Y salen allá a la derecha, salen Alemania, Italia, no sé qué. Y sale Estados Unidos súper mal parqueado. O sea, con un PIB enorme, pero con una sensibilidad bajísima. Porque más plata no siempre es mejor, ¿no? Bueno, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede esa, 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 ese cambio de sensibilidad? Porque es distinto que yo tenga un agente infeccioso que me esté enfrentando a un agente que tenga 100% de las personas sintomáticas. ¿Qué porcentaje de las personas contagiadas con COVID era asintomática? ¿Recuerdan? 80%. O sea que de cada 100 que existían usted iba a poder identificar por síntomas 20. ¿Qué porcentaje de la población era susceptible a COVID-19? 100%. No, ninguno de nosotros jamás en todo el planeta había estado expuesto a COVID. Usted, entonces imagínense, 100% de todos los colombianos susceptibles. Pero ya sabe de entrada que 80% de los que están enfermos, usted no los va a poder detectar. Vayan sumando, vayan apuntando ahí, llevamos dos. Pero adicionalmente, adicionalmente, no tiene pruebas diagnósticas. O sea, usted no tiene cómo diagnosticarlo porque no existen en el mundo blancos para hacer ese diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo voy a diagnosticar? Si no se le nota porque no tiene síntomas, porque ya sé que de que cada 10, 8 que están positivos no tienen síntomas. Entonces, ¿cómo los voy a aislar? Ya voy a acabar. Pero es para que vayan viendo el fenómeno. Porque es que son las, esas son las, las, las cosas que son interesantes de por qué esto fue una pandemia. Pero además lo transmite un, el, un virus que pesa muy poquito, menos de 20 nanómetros, o sea, muy, pesa muy poco. Luego se, se transmite por pequeñas partículas de saliva o moco, pero es tan liviano que puede permanecer en aerosol, o sea, como en nubecita. Entonces me, es volátil, llega muy lejos, me contagia muy fácil. Y cualquier actividad cotidiana de, de las actividades comunicantes de la sociedad, como ir a misa, como ir a un supermercado, me pueden exponer a ese aerosol. Y cierro con esto: no produce inmunidad, que no lo sabíamos, no lo sabíamos, lo supimos mucho después. Siempre soñamos y cuando hicimos los primeros modelos sir que el que le daba quedaba inmune y nos dimos cuenta que no, que el que le daba no quedaba inmune y le repetía. Entonces, imagínense la tormenta perfecta y con esto los dejo. No, da, no produce inmunidad, el 80% es asintomático, no tiene pruebas diagnósticas para diagnosticarlo, sino hasta, hasta el 6 de marzo de, del 2020. Y adicionalmente eh, es volátil, se transmite por vía respiratoria, produce aerosoles y completo con esta, la cereza del pastel, es un coronavirus que tiene alta mutabilidad. Luego, cualquier intervención que usted logre para este linaje, ya en dos o tres meses no le sirve porque el linaje habrá variado a otro. Entonces... A eso fue lo que nos enfrentamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A uh -huh. lo y unas, unas ah, bueno, eso les iba a preguntar al final. Frente. Frente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. El doctor Huerta, defensor delegado, se excusa por razones de salud, no se pudo co conectar. Entonces vamos a darle la palabra a la doctora Diana. <laughs> ah, no, bueno, esa no la necesitamos. Ya, ya bueno, muchísimas gracias a, a la profesora Joana, que a través de la Facultad de Jurisprudencia, también de la Comisión Internacional de Juristas, organizaron este evento sobre aprendizajes de emergencias. Sanitarias. Y quisiera empezar por eh, algo que reiteradamente mencionó Marta en su, en su presentación y es eh, preguntarnos por los aprendizajes en el concepto de la incertidumbre, ¿no? porque ese es el punto de partida finalmente de no solamente la pandemia por COVID-19, sino incluso por futuras pandemias. Y, y esto me hace contextualizar y quisiera partir de este escenario sobre la decisión de la Corte Constitucional en una sentencia que espero se la puedan revisar ustedes eh, tranquilamente, que es la 237 del 2023. Y esta sentencia eh, trae algo bien interesante porque pone sobre la discusión las decisiones éticas. En el marco de la asignación de recursos sanitarios, en emergencias sanitarias, que fue otra parte de la discusión también durante la pandemia por COVID-19, no solamente en el país, y en esto vuelvo y reitero lo que decía Marta, también porque. No fuimos el único país que tuvo que tomar decisiones, que además no las tuvimos que tomar como se tuvieron que tomar en Italia, en España, en países que teóricamente tenían eh, mejores recursos y, y, y preparaciones también por antecedentes eh, sanitarios. Pero lo que sí es cierto es que durante la pandemia por COVID-19... Eh, también buena parte de esas discusiones sobre decisiones éticas era si debíamos establecer pautas éticas para la toma de decisiones. La Organización Mundial de la Salud eh, y la OPS también sacaron un documento, un poco tomando también la experiencia por SICA, eh, sobre orientaciones éticas para tomar decisiones en de emergencias sanitarias, que incluía dos contextos: el ámbito asistencial y el ámbito de, eh, de la investigación biomédica. Y, eh, y los demás países empezaron a tomar algunas algunas documentaciones también sobre esto, pero con una diferencia, digamos, entre, entre organismos internacionales, a diferencia de lo que pasó con OMS, muchos de, los, de las pautas éticas para la asignación de recursos sanitarios por organismos internacionales se basaron sobre todo en las discusiones teóricas en términos de cómo deberíamos tomar. Mientras tanto. Algunas orientaciones en los países empezaron a pensarse un poco la discusión desde la perspectiva de la incertidumbre, de tomemos decisiones en la medida en que lo mencionaban también en el panel anterior en la medida en que la evidencia científica va avanzando. Y creo que eso es uno de los elementos más importantes que nosotros desde la perspectiva bioética ponemos de presente. Y es, usted debe tomar decisiones en el marco de la relación riesgo-beneficio, tomando en consideración la evidencia científica que surge para tomar esas decisiones. Claro, esto se voltea en el contexto de una emergencia sanitaria porque no tienes la evidencia científica que soporte con un grado de certeza relativamente alto la toma de las decisiones. Entonces, digamos que eso es un elemento que es absolutamente interesante para mirarlo desde los sistemas de salud también, más allá, por supuesto, de la discusión que que planteado del escenario que plantea eh, la doctora Espina. Entonces, ¿qué pasó en este contexto? Muchos países emitieron eh, recomendaciones sobre cómo tomar decisiones. Muchos estados incluso eh, se atrevieron a señalar una suerte de lineamientos para hacer triage ético. Otros simplemente dijeron bueno lo que vamos a hacer es orientaciones y es in situ que se deben tomar las decisiones porque cada incluso cada institución Debe tomar las decisiones de acuerdo a los recursos que tiene asignados, ¿no? Por supuesto, con unos elementos básicos o con unos principios básicos orientadores que, eh, en últimas, podríamos decir prohibición de discriminación, cierto. Eh, por supuesto, también la autonomía de los pacientes entraba allí. Si yo soy un paciente con COVID que llegó a una institución en una condición relativamente complicada y decido a mí no me hagan nada, pues se tiene que respetar la voluntad eh, del paciente. Y eso surge y relativamente los países nos movimos en ese contexto. ¿Qué pasa con la sentencia 237, que es una sentencia de tutela de la Corte Constitucional del año pasado? Eh, un grupo de pacientes, con el apoyo de algunas instituciones internacionales, presenta una acción de tutela en contra del gobierno colombiano y particularmente el Ministerio de Salud por considerar que su omisión de adoptar un protocolo ético específico para la asignación de recursos en salud vulneraba derechos a la igualdad, el derecho eh, a la salud, por supuesto, la prohibición de no discriminación, derecho a la integridad y derecho a la vida. Y el contexto se da en el sentido en que... Eh, algunas instituciones establecían y en algunos departamentos establecieron algunos criterios eh, que al priorizar los recursos podían tener alguna suerte de sesgo. Particularmente, algún protocolo señalaba, por ejemplo, como elemento prioritario el, la edad. No obstante, mmm, esto dependía también de multifactores. Y aquí es donde, en lo particular, tengo una discusión con la sentencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la edad como único criterio de asignación de recursos en salud es discriminatorio, las diferentes pautas, tanto clínicas como estatales, que se diseñaron en buena parte de algunos de los, de los países, apuntaban a la edad, pero como un factor en contexto. Con otros múltiples factores, como por ejemplo comorbilidades, como por ejemplo pronóstico, como por ejemplo autonomía, eh, número de, de um, número también de pacientes disponibles. Eh, lo que no se podía establecer eran criterios que realmente fueran discriminatorios. Por ejemplo, el orden de llegada. El orden de llegada podría ser un, un factor discriminatorio, porque pensemos nomás en una institución de salud en Bogotá, eh, voy a poner el ejemplo de Mederi para. No es lo mismo llegar a Mederi desde Barrios Unidos que llegar a Mederi desde Ciudad Bolívar. Entonces, si yo establezco ese orden de llegar como único criterio, pues claramente puede ser una consideración. En el marco de este análisis, eh, distintas intervenciones se hacen ante la Corte y parte de las intervenciones es, si por supuesto. En próximas emergencias sanitarias, sin duda alguna, las instituciones eh, ya tienen algún escenario de preocupación sobre este punto. Pero lo que la Corte desconoce es que eh, vivimos en un sistema de asignación de recursos escasos en términos generales. Es decir, no somos sistemas pudientes que todo el tiempo eh, pueda atender la totalidad de los pacientes. Claro, por supuesto que este es un tema que tiene que ver con otro tipo de función del sistema, pero en el marco de, de una emergencia sanitaria... A ese factor de recursos escasos del sistema, pues agréguele el paréntesis de la incertidumbre. Entonces, esto hace que el contexto en la toma de decisiones sea complejo. Como consecuencia de, de esta discusión al interior, eh, digamos, del análisis que hace la Corte Constitucional de las diferentes intervenciones, finalmente la Corte decide que efectivamente el Estado colombiano violaba el, el, los derechos invocados al no tener un protocolo que incluyera en la asignación de recursos que incluyera un enfoque ético y un enfoque de derechos humanos en la asignación de recursos y hoy la pregunta que esto nos plantea es es válido tener un protocolo estándar para la asignación de recursos cuando quizás precisamente el factor incertidumbre en general de las pandemias pues hace que se tomen decisiones de distinta manera no sé y aquí creo que lo quiero dejar sobre el sobre el tintero para los panelistas eh, si yo adopto hoy un protocolo para una emergencia sanitaria, pensando en COVID 19, ese mismo protocolo me puede plantear, incluso si la emergencia sanitaria es, por ejemplo, de tipo bacteriano, servirán los mismos criterios o servirán las orientaciones generales que, que ya teníamos desde el Ministerio mm, de Salud como orientaciones, en su momento orientaciones éticas. Y es un escenario interesante. Consecuencia de esto, eh, se ordena al Ministerio de Salud la creación del de protocolo y para esto la conformación de un equipo interdisciplinario conformados por actores, digamos, de la sociedad civil que apoyaran también en la definición del, de este de este documento. Y hoy entonces, digamos que hay una discusión bien interesante sobre este punto, sobre cuáles entonces son las pautas éticas para la toma de decisiones. Y creo que eh, en este contexto, y quiero dejar esto aquí planteado, Quizás de las decisiones más importantes o los principios más importantes en términos éticos para la asignación de recursos sanitarios tienen que ver con el respeto. Primero, la autonomía, sigue siendo la autonomía de los pacientes. Dos, la transparencia en la toma de decisiones, eso es clave, es decir, que la toma de decisiones, no solamente por el Estado, sino incluso en las instituciones, se tomen de manera eh, transparente y que el ciudadano, digamos, sepa efectivamente cuáles son esos elementos. El de la información en la toma de decisiones, la información que se produce en el marco de lo que surge en la evidencia científica. Yo no puedo pensar que las decisiones se toman... Eh, y que son absolutas, no eh, hay una suerte de relatividad en el contexto de las emergencias sanitarias en la medida en que la evidencia científica iba eh, evolucionando también. Y, eh, por último, dentro de este marco que se está construyendo, dentro de este marco ético que, que, que trabaja el Ministerio de Salud en conjunto con algunos actores, está el de la participación también, de la participación de distintos actores, pero ¿para qué? Para la construcción del protocolo, porque la toma de las decisiones se hace en in situ por los tomadores de decisiones y creo que en eso hay que diferenciar como los elementos también hay de, de participación en este tipo de contextos. Adicional a esto, eh, quisiera aquí plantear también que aún así, y aún a pesar de que hoy el Ministerio tiene la obligación de diseñar este protocolo, de someterlo a discusión más adelante con la ciudadanía, eh, debe quedar un margen de autonomía también. En, en, la, en dos tipos de decisiones en, en el contexto. Una, las decisiones estatales dependiendo de lo que surge y cómo tengamos el sistema. Y dos, de las decisiones en el marco del paciente que llega en todo caso a la, a la toma de decisiones. Es decir, eh, la, la, el ejercicio de la medicina también está pasando por la toma de decisiones de acuerdo al contexto de cada paciente. Ya no solamente... A estos determinantes que menciona la doctora Espina, sino a las condiciones clínicas de cada paciente, y es allí donde tienen que tomar decisiones basadas, por supuesto, en un marco dialógico y en un marco de información bilateral que le permita a todos conocer el contexto y tomar las mejores decisiones. Entonces, creo que eh, estos son algunos elementos en términos de, de pautas éticas que se han venido construyendo dentro del escenario. Creo que, eh, por lo menos desde mi perspectiva, Pensar en un protocolo vinculante, ético de la toma de decisiones, es una contradicción per se, porque los principios éticos eh, son discutibles y son contextuales también. Entonces creo que hay un, un reto bien interesante como, como país de crear un protocolo vinculante, pero que a la vez sea flexible dependiendo de, de los contextos. La asignación de ¿Cuáles recursos? No? Del sistema. Pero ¿de qué es que son? Claro, ah, claro, no, ¿no? De, totalmente de acuerdo. Es que este es uno de los problemas de la sentencia. Digamos, yo en, en, con esta sentencia tengo un conflicto no solamente desde la perspectiva bioética, sino desde la perspectiva jurídica, porque los recursos pueden ser de personal, los recursos pueden ser eh, de insumos. Pueden ser de instituciones y ahí no hay claridad. Entonces, digamos que este es un problema. ¿Qué tipo de recursos eh, y bajo qué principios vinculantes se asignan los recursos? Porque ahí hay una discusión. Yo Yo, o sea, no, no sabía, pero quedó súper confundida. Te cuento por qué. Porque los recursos. Primero, Colombia tuvo un protocolo ético espectacular que nunca tuvo que ser usado menos mal. Nunca, Usted, o sea, nunca, fue, nunca tuvo que ser usado un protocolo ético que no era por la edad, claramente no. tenía una cantidad de consideraciones eh, para el tema de asignación de camas. No sé si lo saben, fue publicado y hubo muchos tuiteros que el colmo, que no sé qué, que la pero pero estaba, o sea, estuvo expuesto antes, no era por la edad, para nada. Eh, eh, es más, pesaba muy poco la edad, eran todas las condiciones, bueno, un mundo de cosas nunca tuvo que ser usado, como tuvo que ser usado en otros lugares o como lo hicieron, lo hicieron en caliente en, en Italia y en otros lugares. Ese existió. Hubo también un protocolo de, de, la, de la priorización poblacional para vacunación, ¿se acuerdan? Sí. Los primeros, los, los, que, los que atendían directamente, luego el personal que de ventanilla, luego, ¿se acuerdan que tenía unas, unas jerarquías? También, o sea, hubo muchos protocolos éticos. Entonces, entonces ese pedacito, eh, no entendí. Sencillamente no sé de qué recursos estamos hablando, porque todo aquello que debía ser asignado en función de unos, de unos gradientes que debían respetar la ética, pues los tuvo Colombia. Entonces no entendí cuáles no. Al final la discusión se centra en que el documento del ministerio, particularmente en la toma de decisiones, decía recomendaciones que desde mi perspectiva, en el ámbito bioético, usualmente uno emite recomendaciones, porque precisamente tomar enviar un documento que sea vinculante, pues eh, puede afectar el contexto en el que se dé, ¿no? Entonces, solo para poner el ejemplo, en la atención de un paciente, pues no es la misma las decisiones que se tengan que tomar en el municipio de Genesano, en Boyacá, a las decisiones que se tengan que tomar en la ciudad... Eh, de Tunja o en la ciudad de Bogotá. Es decir, los contextos son totalmente distintos. De hecho, la orientación es: oigan, diseñen sus propios eh, protocolos y es súper interesante. Creo que algún día sería interesante. Eh, bueno, y en este momento hoy parte de la discusión también es las contradicciones de alguna manera que en eh, general en tomas de decisiones difíciles en el sistema de salud, en relación con pacientes hay hoy en el sistema, porque esto va, la sentencia, digamos, cuestiona de alguna manera, supuestamente, la discriminación por edad y o condición eh, eh, o la condición de discapacidad, que tampoco nunca fue un criterio en el contexto colombiano. Claro, pueden haber casos en los que yo tengo una condición de discapacidad más combinado con comorbilidades, más combinado con el... Pronóstico mismo por la enfermedad, más combinado por la forma en la que me afectó, por ejemplo, eh, los síntomas por COVID-19, pues eso puede hacer que sumados todos estos factores, pues terminen tomándose decisiones. El no bueno, claro, el, con otros, el con, pronóstico es mejor. Exacto, que, a que quizás no tiene una condición de discapacidad o sí. Entonces, digamos que hay unas controversias súper interesantes sobre esa sentencia. Pero les voy a remitir la, la sentencia porque seguramente será interesante analizarla. Bueno, y. Ya, vamos a terminar eh, las intervenciones de este panel con la presentación de los profesores Daniel y Camilo. Entonces, Camilo nos está acompañando vía Zoom. Todavía no sale tu presentación. Eh, no sé cómo podemos hacer para presentar también lo que tengo acá en el computador, si me pueden colaborar. Es que aquí no, es que aquí no hay Zoom. O sea, aquí, aquí, aquí no hay Zoom. No. Ah, toca que... No sé si desde allá de la cabina me pueden echar una mano para que salga Camilo y salga la presentación. Sí. Va a tocar como que la comparta él. Sí, para que pueda hacer su... Ya. Que salga la presentación con vos, mientras tanto. Camilo, te va a pasar la presentación por WhatsApp y la cargas en un tiro. Eh, mientras tú la vas cargando, ah. pues yo, yo inicio con, con, con la parte que iba a abrir yo y tú la vas cargando en tu sub, y ya te damos línea. ¿Sí? ¿Me escuchas, Camilo? Sí, ok. Listo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todavía están conmigo? Haganme paciencia, yo soy el último de la tarde, pero prometo. Bueno, eh, la presentación que vamos a hacer con eh, Camilo Solano Cobos es eh, sobre la rebelión del menor y la hemos, le hemos puesto en subtítulo que es Comentario sobre el rol de los expertos en la resolución político-jurídica eh, de las controversias a propósito de una controversia sociotécnica. Eh, como nuestro programa de la presentación es pasar por estos ítems. Eh, primero, es pues una declaración de posibles conflictos de interés, un pequeño glosario de algunos términos que es pertinente que tengan en su radar, una explicación de qué fue la rebelión del menor, eh, explicarles un poco las canchas de la controversia de la rebelión del menor eh, y cuáles son y, y digamos de qué están compuestas, que son básicamente la científica y la jurídico-política y unas conclusiones para analizar el problema. De la rebelión del menor, eh, con aportes de los estudios de ciencia y tecnología, eh, que, pues, digamos, me parece un lente pertinente para este tipo de controversias. Eh, Cami, no sé si ya pudiste cargarla. Listo, entonces, eh, yo preferiría que tú leyeras tus conflictos de interés y yo después leo el mío. Y, pues, les presento a Camilo Solano Cobos. Sí, sí, está buscando dónde. Sí, disculpen que estaba intentando compartir el documento, pero todavía no lo resuelvo. <laughs> eh, bueno, eh, mis conflictos de interés son porque pues hice parte de la iniciativa de la rebelión del menor, tanto como padre, eh, representando a, a mis dos hijos eh, dentro de este, de este requerimiento de. de de solucionar sus derechos que estaban siendo pues, vulnerados durante las medidas no farmacológicas implementadas en 2020 con cierros de parques, cierros de escuelas y demás restricciones horarias que se impusieron sobre los menores de edad. Eh, hay un conflicto porque pues mediante esa iniciativa finalmente yo conseguí eh, ser reconocido como personaje del año por el, el espectador a finales de 2020 y también posteriormente ser contratado por el Centro de Investigación ANIF para producir informes relacionados con el COVID y también para defender la postura pro reapertura de colegios durante 2021 y 2022. Eh, eso porque era pues una unas ideas que estaban muy afines, tanto con ANIF como con otros, otros grupos que, que también realizábamos como mucho de activismo a través de Twitter. Entonces esos son como mis, mis dos puntos importantes allá a tener en cuenta dentro de las declaraciones que dar Sí, yo conocí a Camilo precisamente durante esa misma época, tuve durante la cronología de estos hechos, fui bastante vocal en redes sociales y participé activamente con el objetivo de que se consultara evidencia científica que permitiera abordar las medidas gubernamentales con una perspectiva crítica. Y pues eso me llevó a ciertos escenarios de ciertas conversaciones y ciertas discusiones que pues me parecía importante divulgar acá que eso había sucedido. Eh, sí, en estricto sentido no es un conflicto de interés, pero pues me parecía... Eh, trans, por transparencia me parecía que debía divulgarlo. Empecemos con unos conceptos. Eh, hablemos del concepto de controversia en los estudios de ciencia y tecnología. Eh, y consideramos una controversia cualquier discusión de la vida social que no pueda resolverse mediante referencia a cuestiones de hecho o, o lo que en inglés se llamaría matters of fact. Eh, y cualquiera de estas podría en principio describirse como una controversia. Es decir, yo no me puedo remitir a hechos concretos, sino son hechos, cuestiones que están... Eh, precisamente en debate. Un diseño sociotécnico o un sociotechnical arrangement, eh, se refiere a los sistemas y redes interconectados que involucran tanto componentes sociales como técnicos y eh, las tecnologías no son simplemente artefactos aislados, sino que están profundamente, incrusta, profundamente incrustadas en contextos sociales. Entonces, piensen por ejemplo ustedes en la forma en la que ustedes utilizan eh, Cami Cami, eh, se está viendo tu WhatsApp. Ya. Yeah. Entonces, una controversia, perdónenme, un diseño sociotécnico es básicamente eh, cómo la sociedad está involucrada con la tecnología y cómo hay una retroalimentación mutua entre la tecnología o cuestiones que tengan que ver con la tecnología y eh, las estructuras sociales. Una controversia sociotécnica implica entonces eh, aquellos debates que se relacionan con la ciencia y la tecnología y que se desarrollan en un lugar público, por contrario a un lugar cerrado. Piensen, por ejemplo, en las discusiones que se tuvieron históricamente sobre los organismos genéticamente modificados o, por ejemplo, las controversias y las discusiones que tenemos en este momento sobre el uso de la inteligencia artificial en diferentes contextos de la sociedad, ya sea, por ejemplo, en la administración de justicia o en la, en la atención médica o, por ejemplo, eh, eh, en la utilización, por ejemplo, para vehículos que son capaces de manejarse a sí mismos por la calle y que están orientados por eh, inteligencia artificial. Y, haciendo un poco uso del slang popular, eh, también traemos la noción de facto público, haciendo una traducción un poco... Eh, grotesca de la noción de public fact. Eh, y eh, decimos que un eh, facto público es una afirmación de conocimiento inestable y que son afirmaciones de conocimiento articuladas, pero su valor de verdad es disputado y también inestable, por lo cual su valor de verdad puede cambiar con el tiempo. Estas nociones son importantes para que entendamos un poco desde dónde vienen la, las, la, los análisis que queríamos plantear durante pues nuestras discusiones con las diferentes medidas que había tomado el gobierno, pero también un poco para que podamos entender de dónde viene el desplazamiento que queremos mostrarles que ha ocurrido en cómo funciona el rol de los expertos en la sociedad y la adopción de medidas en un arreglo sociotécnico como el que era el disciplinamiento del cuerpo durante la pandemia. ¿Qué fue la rebelión del menor? La rebelión del menor fue un recurso legal, básicamente una tutela que argumentó apoyado en una exhaustiva revisión de literatura científica, que las prácticas gubernamentales durante la pandemia de 2020 impusieron restricciones injustificadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes en edad escolar, particularmente en cuanto a la capacidad de asistir presencialmente a las instituciones educativas. Mediante la tutela se solicitó que las normas que limitan a los niños más que a los adultos fueran eliminadas y además se pidió que los menores re pudieran regresar a las actividades deportivas, culturales y educativas bajo un enfoque que respete su interés superior y su desarrollo integral. Yo no hice parte del equipo que escribió la tutela. Este equipo estuvo integrado principalmente por unos colegas abogados y mi colega Camilo Solano. El 16 de agosto de 2020 se presenta la tutela, se empieza a planear. Perdón, el 18 de septiembre se recibe un fallo de primera instancia en el cual se niega la tutela. El 15 de enero de 2021 se solicita a la Corte Constitucional la revisión. Eh, uy, perdón, estoy leyendo súper mal esto. El 16 de agosto de 2020 se empieza a planear la tutela. El 4 de septiembre se radica, el 18 de septiembre la tutela es negada. Eh, el 30 de octubre de 2020 hay una impugnación eh, y sale el fallo de la impugnación, sale negativo nuevamente. Se solicita el 15 de enero de 2021 la revisión a la Corte Constitucional y el 15 de marzo de 2021, eh, ya como en última instancia, ni la Corte Constitucional ni la Procuraduría eh, consideran que sea pertinente seleccionar la tutela para que sea estudiada. Eh, y esta tutela lo que argumentaba básicamente, como les decía, era que eh, se requería y se buscaba que el gobierno nacional eliminara una serie de restricciones que existían para que los menores pudieran atender presencialmente las eh, instituciones educativas, pero además pudieran participar con otros niños de actividades culturales eh, y educativas. Y esto implicó pues, que se hiciera acopio de una serie de evidencia y de información donde estaba. Pues, donde estaba en disputa un poco la pertinencia o no de las medidas adoptadas que en ese momento implicaban pues casi que una restricción absoluta de la presencia de los niños en entornos públicos esta controversia que se ventila a través de una acción de tutela se da en dos canchas principales aunque no se limita solamente a la acción de tutela pero sí es a propósito de la acción de tutela primero una cancha científica eh, donde se buscaba un espacio para poder cuestionar lo que era presentado como verdad científica y era que los niños eran eh, pues básicamente un riesgo o estaban en altísimo riesgo de eh, tener unas complicaciones muy graves por cuenta de una infección por COVID. Pero por el otro lado, eso implicaba, digamos, discutir esa idea también implicaba discutir el arreglo sociotécnico, el espacio político-jurídico. Eh, en el que se había implementado el modelo de disciplinamiento de los cuerpos para enfrentar la pandemia. Son dos canchas alternativas que además tienen a expertos de lado y lado eh, y ambos están un poco tratando de conquistar a las autoridades públicas para lograr como un, un lugar de verdad revelado o un lugar de verdad que definiera las circunstancias que estaban sucediendo. Por un lado, pues porque se le reconocía un valor de verdad a lo científico, a la evidencia científica, y como había diferente evidencia en controversia que ya va a presentar Camilo, pues eso implicaba un poco decir quién estaba diciendo la verdad y quién no. Y si ustedes recuerdan, había unos casos donde había una información que era absolutamente marginal, pero también había otra información que a veces era desestimada, que era contraria al relato de muchas medidas que se habían tomado en cierto momento. Y por el otro lado, esa, esa atribución de verdad científica a, la, a lo que presentaba cierto sector de la literatura científica también implicaba que se mantuvieran o se modificaran ciertas eh, medidas que se habían adoptado para enfrentar la pandemia. Y por eso se habla del espacio de disciplinamiento de los cuerpos durante la pandemia. Eh, la, la, las medidas restrictivas que se imponen a los niños, niñas y adolescentes durante este periodo pues implica... No, la restricción, por ejemplo, de asistencia presencial a centros educativos, pero también revela una tensión entre principios como es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes versus el principio de precaución, que es un principio que se utiliza mucho en el derecho ambiental pero también en el derecho médico sanitario, que se refiere básicamente a que a menor información usted tiene que tomar las decisiones más precavidas y más cuidadoras posibles. Sin embargo, en esta discusión, por ejemplo, era muy evidente que las niñas, niña, las niñas, los niños, las niñas y los adolescentes eran actores que estaban afectados por este tipo de medidas, pero contrario a mucha jurisprudencia de la Corte Constitucional que le ha reconocido la capacidad de autonomía en los modelos y los procesos médicos y clínicos a los niños, niñas y adolescentes, aquí no había consulta y no, no, no hubo un espacio de consulta con los niños. Eh, y pues digamos que también el hecho de que la tutela finalmente fuera desestimada implicaba un poco que no no hubo tampoco reconocimiento de ellos como actores eh, relevantes dentro de esta discusión otra de las cosas que, que era evidente en la cancha de lo jurídico-político es que había una desventaja frente a otros sujetos de especial eh, protección por parte del, a ver los niños eran estaban en una situación de desventaja frente a otros grupos de especial protección particularmente eh, esta idea de la rebelión del menor eh, se daba en contraposición a otra tutela o otra serie de tutelas que se interpusieron también por personajes muy públicos en ese momento, que era la rebelión de las canas. Y eh, eran unas tutelas de unos adultos mayores de 60 años que básicamente reivindicaban su derecho de poder moverse, interactuar, ir a espacios públicos. Y esa fue una tutela que no solamente fue eh, fallada favorablemente, sino además fue seleccionada por la Corte Constitucional. Entonces ahí hay una hay una hay una disparidad clara entre el, la relevancia de los niños niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional versus eh, los adultos mayores y pues este este entorno jurídico político eh, implicaba también una discusión entre expertos en un contexto que estaba altamente politizado y no me refiero a politizado en términos electorales pero también en términos electorales dios santo Si ustedes recuerdan, Colombia estaba en ese momento en época preelectoral y a nivel global también había esa situación. Camilo, eh, bueno, con una aclaración, claro, antes de darle la palabra a Camilo, este contexto, claro, no implica un cuestionamiento a las autoridades de ese momento, sino... Eh, es un poco también una perspectiva, una retrospectiva sabiendo que pues digamos es difícil enfrentar una pandemia con la información que se tiene disponible y con las presiones sociales que eso involucra. Pero aquí se presentó una información que era bastante relevante que Camilo va a presentarles a continuación. Sí, es muy importante aclarar que, que pues en los contextos de incertidumbre la toma de decisiones puede ser muy compleja y llena de dilemas. Entonces, este es, pues, es un resumen muy a grandes rasgos de lo que fueron esos dos polos de discusión de quienes eh, apoyaban el mantener las escuelas cerradas durante 2020 y cómo también ese hilo de argumentos fue cambiando a medida que, que cursaba el tiempo. Entonces, inicialmente se consideraba que, que los niños transmitían eh, esta infección de la, casi al mismo nivel que los adultos. Eh, también estaba como esto de que la educación virtual podía ser un sucedáneo a la educación presencial para los grupos de menores sin que eso in, eh, implicara como muchos, muchos rezagos o, o daños al proceso educativo. Y también estaba como todavía en, en la incertidumbre sobre cuál era la, la letalidad de la infección para los... Para los niños, en, en algún momento se consideró y en varios modelos epidemiológicos se consideraba la población homogéneamente en cuanto a ese riesgo. En el lado pro apertura, eh, pues con la evidencia temprana que se tenía, se consideró que la transmisión en niños era menor que en adultos. Ya les mostraré un poco de esa evidencia muy temprana que hubo. Eh, también que la educación virtual no podía considerarse eh, sucedánea, un reemplazo equivalente de la presencial, y que se tenían que tener en cuenta, como mencionaron los ponentes de, de la primera sección, todo lo que implicaba este, este corte a los derechos y a los accesos a servicios para las poblaciones más vulnerables. Que también, como comentaba Marta, pues las poblaciones más vulnerables han sido vulnerables en múltiples eh, escenarios, y por eso era súper importante también tener en cuenta eso. Eh, y también que la evidencia de morbi mortalidad desde muy temprano se mostraba inferior hacia los niños versus los adultos y más todavía hacia adultos mayores. Entonces, acá rescaté como uno de los primeros estudios que, que mostraba el 24 de febrero de 2020 que eh, la, mor la morbilidad en niños menores de 10 años era súper baja, también en adolescentes, eran los, la menor cantidad de pacientes que había en las cortes más jóvenes y, y no hubo ninguna muerte en esa primera corte. La siguiente diapositiva, también de otro estudio, de ca, el 14 de abril de 2020, época más o menos en la que ya nosotros estábamos entrando en cuarentenas, que también evidenciaba que la transmisión de niños a adultos era muy baja y muy, muy extraña de encontrar siguiente, entonces es, pues recabando un poco de eso, había temprano evidencias en 2020 entre febrero y junio de, de, esta, de esta misma naturaleza, de esas dos que les acabo de mostrar, que indicaba que la transmisión en niños era baja, que la morbimortalidad en niños era baja y eso también fue lo que impulsó a varios países de Europa como Dinamarca, Suiza, eh, Suecia, que también fue finalmente como el, el, el punto álgido de discusión en muchos, en muchos momentos a no cerrar escuelas o si habían cerrado escuelas, abrirlas muy pronto. Dinamarca, por ejemplo, reabrió escuelas eh, tan pronto como en el mismo abril que nosotros estábamos cerrando todo. Entonces, siguiente. También eh, uno de los argumentos que se tenía era como cerrar las escuelas porque era muy necesario eh, para la reducción de muertes totales. Y uno de los, este estudio que es de diciembre de 2020, que también fue realizado por eh, investigadores de la Universidad de Birmingham tomando el modelo de, de, el del Imperial College, lo que mostraba también era que el cierre de escuelas finalmente lo que obtenía era un aumento en el número total de muertes. Entonces ahí también se, se quitaba un poco el peso sobre que el cierre de escuelas eh, hipotéticamente iba a reducir el número de muertes. También estaba la posibilidad de que la aumentara. Siguiente. Entonces, la preocupación sobre la morbilidad infantil relacionable a COVID fue algo que disminuyó bastante rápido hacia mediados y finales de 2020, cuando ya se tenían pues estudios sobre el infection fatality ratio que indicaban pues que las los, la mayor la mayor letalidad estaba siempre en las poblaciones de adultos mayores, mientras que para los niños pues la, la, esta infección afortunadamente era incluso a veces eh, menos letal y con menos morbilidad que otras infecciones respiratorias con las que habíamos convivido toda la vida. También, siguiente, se dieron muchas alertas desde organizaciones bastante serias, como UNICEF, como en la siguiente diapositiva de Save the Children, hacia diciembre de 2020, en la que indicaban que era erróneo mantener las escuelas cerradas por todo lo que implicaba en desventajas y pérdidas de educativas para las poblaciones de niños, sobre todo en países vulnerables de Asia, de África, también de, de algunos países en desarrollo de Latinoamérica. Siguiente. Entonces, se, las advertencias fueron muy reiterativas y en diferentes momentos de 2020 eh, para, para incentivar que los gobiernos no impusieran cierres masivos y, si hay casos, hicieran si cierres muy selectivos de escuelas, pero no de forma masiva en, en bloques nacionales. Eh, también... Afortunadamente en Colombia tuvimos, eh, te pasaste un poco muy adelante, Daniel. Sí, sigue, sigue con esta. Eh, fue importante porque hacia, dos, hacia inicios de 2020, desde el gobierno nacional, se empezaron a, a, a generar las presiones hacia gobernadores y alcaldes para que se reabrieran las escuelas. Ahí pues se dio otro bloque de, de resistencia a ello que venía sobre todo de la parte de los, de los sindicatos de maestros, que son otro actor que tuvo muchísima más incidencia en, es, en esto de, de las comparativas de as, asimétricas entre eh, los adultos mayores, que tuvieron muchísima más incidencia eh, jurídica que, que los menores de edad, y también los, los maestros como actores políticos, tuvieron muchísima más incidencia que los menores de edad en los espacios participativos, llegando incluso a, a firmar acuerdos con el gobierno para... para para abrir o no escuelas, o también presentaron recursos jurídicos para abrir o no abrir escuelas en algunos departamentos y ciudades en específico. Entonces, otro dato importante acá fue que la morbilidad en Colombia, pues también se vio muy, muy claramente que era, era bajísima eh, al compararla con la cantidad de niños que había en UCI. Eh, durante 2020 versus los niños que hubo en UCI por otras infecciones respiratorias agudas en 2019, por ejemplo. Ahí yo he un número de que a la semana 33, a la semana epidemiológica 33 de 2020, por COVID habían estado 218 menores de edad de 0 a 17 años y en ese mismo periodo solo en menores de un año habían tenido 5.342 estancias en UCI. Es una, una, una cosa de varios órdenes de magnitud de diferencia en cuanto a estancias en UCI. Como les decía en siguiente diapositiva hacia 2021 los argumentos cambiaron bastante y se centraron en que si bien los niños tenían una morbimortalidad inferior los profesores no y también el otro argumento de, para mantener el cierre era que no había cómo cumplir las medidas de bioseguridad de el lado por reapertura pues se sigue insistiendo en que en, en los mismos argumentos que ya se tenían en 2020. Cami vamos en ese vamos. caso pues Vamos a redondear un poquitín, okay. porque ya estamos un poquito pasados. Dale. En ese caso, pues, los argumentos de morbimortalidad mortalidad superior de los profesores y la, el cumplimiento de medidas de, de bioseguridad era algo que, que es, pues, ya estaban en proceso también el plan de vacunación, en el cual los profesores fueron priorizados precisamente para facilitar la reapertura de escuelas, pero esa resistencia siguió. Entonces, esa controversia seguía muy, muy en pie. Eh. ¿A qué diapositiva pasa usted? Ah, listo. Finalmente en 2022 se produjo la reapertura con el uso de tapabocas y, y pues, recomendación de ventilación que era algo que hubiera, se hubiera podido realizar desde 2021 y 2020 incluso y que posteriormente también fueron retirados sin ver consecuencias epidemiológicas significativas. E incluso la evidencia, hace, justamente el mes pasado salió un, una revisión. Eh, sistemática sobre el uso de tapabocas en las escuelas, y pues finalmente todavía la cuestión es que eh, no hay evidencia sólida que muestre que para, el, para los niños haya sido efectivo el uso de tapabocas en prevención de infecciones respiratorias, pero sí hay evidencia de que hubieron daños en cuanto a la socialización, en el desarrollo del habla y en otras actividades que eran muy necesarias para esos espacios educativos. Sí, Aquí entonces bueno. le cedo la palabra otra vez a Daniel para cerrar un poco. Para cerrar. Como la idea era lecciones de la pandemia, entonces hay dos lecciones, dos conclusiones y una reflexión. Eh, primero, eh, es si ustedes se dan cuenta por el, la eh, información que estábamos presentando era información publicada en revistas científicas revisadas por pares, etcétera. Y si ustedes, por ejemplo, miran otras posiciones científicas contemporáneas, van a ver que no hay realmente unos hechos consolidados. Digamos esta, esta evidencia científica que presenta Camilo fundamentaba su postura, pero asimismo uno podría presentar otra evidencia científica que controverte esto. Y en esa medida, pues es muy difícil tomar decisiones que además van a ser, como sucedió en este caso, discutidas en entornos digitales o en entornos públicos, que se conformaron un poco por buscar alternativas a esos lugares donde no hubo eco para el cuestionamiento de estas medidas. Eso implica también cuestionarse como sociedad el rol de los expertos en la medida que es necesario reevaluar nuestros paradigmas acerca de que ellos son como los dadores de la verdad cuando ellos mismos son incapaces muchas veces de entrada, sin un proceso de discusión, de llegar a un a, a saldar un, un hecho como un hecho científico. Esto implica como una reflexión que eh, también los cuestionamientos de los ciudadanos tendrían que... Los cuestionamientos de los ciudadanos frente a controversias sociotécnicas como esta tendrían que tener un espacio donde no se el estilo de entrada, como sucedió, por ejemplo, en el caso particular de Camilo, eh, como eh, propagadores de teorías de la conspiración o cosas por el estilo, sino también un poco como que eh, es necesario escuchar en la medida en que los hechos científicos no se saldan y sobre todo en una situación de emergencia no se saldan simplemente por la publicación de un artículo en una revista científica, sino también se necesita un momento y un espacio de cantar y de reflexionar eh, la evidencia que se está presentando. Eh, estamos un poquito pasados de tiempo, muchas gracias por su atención y procedo a sentarme. Bueno, pues muchas gracias a nuestras panelistas y nuestros panelistas. Ya nos quedan unos pocos minutos, entonces yo los quisiera aprovechar para hacer algunas preguntas relacionadas con el tema de los desafíos. Y bueno, no sé si ustedes también tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano y también eh, la idea es que esto sea una conversación. Eh, yo, volviendo al, al tema de los desafíos y de la experiencia nacional, quisiera preguntarles a ustedes, bueno, en general como de cara a eventuales emergencias sanitarias, nuevas pandemias, bueno, como qué aprendizajes quisieran resaltar. Y en particular me gustaría preguntarles en estos, eh, los aprendizajes en estos tres áreas que ustedes han resaltado en sus intervenciones. El primero es el tema de eh, los protocolos éticos, que podemos resaltar de lo que ocurrió durante los años 2000, 2020-2021 y que cómo podría ser una mejor aproximación en particular teniendo en cuenta las eh, objeciones que surgieron en el panel eh, frente a la sentencia de la Corte Constitucional. El segundo tema es cómo incorporar la evidencia científica. Creo que varias de las intervenciones hablaron de la dificultad de tomar decisiones cuando se estaba produciendo la, la información y las dificultades de, de discernir cuál era la información que debía ser tenida en cuenta y cu qué otra información, ¿no? Entonces, ¿cómo que podríamos aprender de cara a, a futuras emergencias sobre cómo incorporar la evidencia científica? Y el tercero es el tema de la participación. Entonces, ¿qué tipo de espacios de participación en, este, en estos momentos de toma de decisión en caliente deberían existir? Y, y, con, ¿Y con qué criterios poder discernir quiénes participan y cómo participan? Serían como tres puntos. Y la idea sería que ustedes pues, se pronuncien sobre el que prefieran o los que prefieran para cerrar esta conversación. Y nuevamente muchas gracias. Bueno, lecciones aprendidas para mí, hay muchas que son más allá de eso que ustedes mencionan. Eh, hay cosas que son muy importantes para Colombia, yo, y no, pero no hay tiempo para decirlas, pero hay asuntos que tienen que ver como, voy a decir dos afuera, digamos, el, la, la construir y mantener re, redes público-privadas, eso es muy importante. O sea, me estoy saliendo del tema, pero tengo que decirlo, es muy importante para Colombia, es muy importante para la respuesta a cualquier emergencia. Es muy importante además el tema de soberanía sanitaria, pero no es un asunto de, de medicamentos y, y por ahí, como de es que vamos a hacer vacunas. No, eso no es así como tan facilito. Soberanía sanitaria me gustaría tenerla, por ejemplo, en producción de reactivos de laboratorio, que es un asunto simple, que no tiene tan altas barreras de producción y que nos aseguran la investigación y diagnóstico de cualquier evento emergente. Eso es más importante que, que, que producir tecnologías de respuesta que también es importante, no, no quiero decir que no, no, pero primero lo primaria, mejor dicho, que es los reactivos de laboratorio. Y en el tema, de, en el tema que dices de, del uso de la evidencia, pues creo que Daniel lo explicó muy bien, la evidencia es ancha y larga, cada uno de los artículos que uno coge, ningún artículo es perfecto y menos en condiciones de emergencia. O sea, eh, ¿qué pasa? Los investigadores publican lo que pueden, es decir, con la corte que hay, con la corte natural, con, la, con lo que hay, no siempre es lo mejor y, la, y es que las decisiones en incertidumbre son enormes sobre todo para hacer modelos matemáticos son enormes entonces qué hay que hacer de hecho hay un artículo yo creo que el mejor artículo que ha salido en que muestra la, la brecha entre lo que entre, lo, entre la, la necesidad de tomar una decisión inmediata pero lo lejano que está el conocimiento que se necesita ¿sí? y la y la y la y la, y cómo con el paso del tiempo tienes mejor información pero, la, pero ya es tarde para tomar la decisión. Es que es una paradoja, ya es tarde, porque ya el daño, digamos, de no haber tomado la decisión ya está causado. Entonces, eh, yo creo que tú lo decías muy bien, cada, cada evento, cada circunstancia es propia, y el marco ético lo que permite es identificar la circunstancia que está sucediendo, no una vaina genérica, la circunstancia. Y con esa circunstancia y con la evidencia que está disponible en ese momento tiene que tomarse la mejor decisión que se pueda. Por eso se crean esos, esos comités, se crean esos, esos grupos éticos, esos grupos de expertos. ¿Para qué? Para, para que no sea una persona sola, para tratar de, de mitigar, digamos, el efecto que no va a ser perfecto, que no va a ser perfecto. Yo, por ejemplo, yendo a Camilo, yo no me acordaba de esa controversia. Eh, no, no tuve que participar en las medidas, pero viéndolo, no me acordaba, no me acordaba de esa controversia. Sin embargo, me acuerdo mucho, cuando ya les estaba hablando, me acuerdo que, que cuando se habló de niños, alguna vez que yo lo pregunté también era por los adultos. Pero por supuesto que tiene muchísimos efectos colaterales y otros, otros daños, eh, eh, digamos, derivados de medidas como esas. Claro que sí, sin duda alguna. Pero se ve con más claridad ahora, ahora, en, en un todo. Entonces, yo, yo, no, yo no me atrevería y no levantaría la mano para decir: esto es que esto tenía que ser A en lugar de ser B, esto tenía que ser blanco y no era gris, esto era. Mal, yo no creo. Yo no creo que nadie pueda hacer eso. Muchas gracias. Yo quisiera dar esa respuesta planteando un conflicto de interés ahí por el hecho de pertenecer al Consejo Nacional de Bioética, y es que. Eh, Precisamente para eso están estos tipos de órganos, ¿no? Este, este tipo de, de comités nacionales de bioética emiten esa suerte de recomendaciones en los contextos en particular. Y volvemos al mismo punto, son recomendaciones que uno espera que por supuesto los estados de alguna manera empiecen a enviar el mensaje, pero no emiten ni aquí en Colombia ni ningún comité nacional de bioética emite un acto administrativo que sea de carácter vinculante que pueda llegar a generar una responsabilidad por el cumplimiento de los mismos, que es lo que me parece a mí controversial de pretender tener un instrumento, llámese eh, acuerdo, bueno, en este caso lo que se le pide al ministerio es que saque un decreto reglamentar, tendrá que ser un decreto o una resolución adoptando este tipo de enfoques éticos y eso me parece a mí un poco complicado. Entonces creo que debería ser una discusión. Que, claro, el Ministerio la va a tener que cumplir porque es una orden de la Corte. Pero sería interesante que como ciudadanos pudiéramos discutir que ese marco, qué principios éticos son los que va a adoptar y que efectivamente lo que hagan ser, es ser insumos para poder tomar decisiones en contextos especiales. Yo no sé si Camilo quieres contestar. Sí, a mí me parece importante. Sobre todo, como resaltar esos dos principios que, que decíamos que estaban como en, en disputa un poco: el principio de interés superior del menor y el principio de precaución, y cómo, cómo digamos, la proporción que cada uno debía tener como en las tomas de decisiones iba cambiando en el tiempo. Digamos, en un principio en el que estábamos como con toda la incertidumbre en cuanto a la letalidad y morbilidad en la población infantil, era bastante válido considerar que los dos principios, tanto de precaución como de interés superior, eh, pues estaban como alineados en eso de esto puede representar un gran riesgo para la población infantil, entonces pues debe estar ambas cosas eh, casi al mismo nivel, pero a medida que el riesgo disminuía para esta población, pues el, el principio de interés superior debía ir volviéndose eh, preponderante por el principio de precaución o el principio de precaución debía girar hacia otros aspectos como... Eh, pues el, el no acceso a servicios, el, los daños que se estaban pudiendo ocasionar a estas poblaciones, y no simplemente que eh, el principio de precaución aplicara al aspecto específico de, de la mortalidad o transmisión de COVID. Entonces, ahí me parece que es importante eso de considerar cómo eh, estos dos principios son multidimensionales y se pueden traslapar sobre el tiempo de diferentes maneras a medida que hay evidencia y hay discusiones. Eso es como lo que quería resaltar ahora. Sí, tal vez como para cerrar la parte de nosotros, eh, a mí me parece que es importante eh, darse cuenta que hay un desplazamiento en las sociedades contemporáneas de cómo se produce el conocimiento, pero además ese desplazamiento implica cuestionarse la idea de que la ciencia es la verdad y, y, dar, y poner a la sociedad mucho más en contacto con la idea de que la ciencia se construye, no porque hoy vamos a hacer aquí un acuerdo para decir que la ley de la gravedad es eh, una construcción social no no en ese sentido pero el hecho de haber llegado a la idea de que hay una ley de gravedad que hay una fuerza de gravedad implicó un esfuerzo social de mucha gente de verificar ciertas hipótesis de validarse entre ellos de decirse pues o sea por esas cosas incluso quemaron gente en siglos anteriores y es un proceso bien complejo y a veces cuando cuando pues eso lo veía uno mucho en Twitter había gente que sacaba información, eh, que era una información valiosísima y de una vez pasaban como a la hoguera pública. Pero había otra gente que sacaba una información que era absolutamente cuestionable y esa tenía una facilidad para difundirse eh, muy complicada. ¿no? Y muchas veces la discusión se daba en torno a información un poco espuria, pero además se empezó a cuestionar. Un poco había un sector que decía, lo que diga el experto es lo que va y eso es muy problemático, pero había otro sector que era incapaz de reconocer que el proceso de producción de ciencia nos ayuda a tomar decisiones en política pública y a enfrentar escenarios tan complejos como este. Entonces, es necesario entender esas, esos pequeños matices de la producción científica para las futuras tomas de decisiones en contextos de emergencia. Bueno, pues muchísimas gracias por sus reflexiones, por las intervenciones. Creo que podríamos ir hablando de las lecciones y de, los, de las buenas prácticas y de los retos eh, por más tiempo, pero bueno, esta fue una primera oportunidad y yo les doy las gracias por su generosidad y por su tiempo. Sé que era un horario difícil, entonces pues gracias reiteradas y, y muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final. Espero que también haya sido un espacio de reflexión y de aprendizaje. Bueno, y buena tarde para todos. Gracias. 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 Chao, Camilo. Camil muchas gracias. Chao, Camilo. Chao. Gracias. Gracias, Camilo. Muchas gracias eh, y mucho gusto. Así sea virtual. Que te podamos volver a tener por acá en la universidad. Gracias. Con mucho gusto por allá atrás. Un abrazo y saludos a todos. sono eh, con la teoria della mia patente suo che il ministero del programma sia stato otta mesi poi virtuale c'è una base come discorso puro alla teoria te random nuovo sociale che la pare interessante sì c'è il telefono che decente molto il e il 那个今天第二个。